Buenos días. Siendo las 9 y 18 horas del 15 de octubre del 2020 y con la presencia de 15 señores concejales, se da inicio a la 12ª sesión ordinaria del presente año. Invito a la concejal Luisina Mini a izar el pabellón nacional. Corresponde el turno de los homenajes. ¿Alguno de los concejales? Concejal Rolandelli tiene la palabra. Buenos días a todos los colegas, señora presidenta, señor secretario. Bueno, el 27 de septiembre lamentablemente dejó de existir y nos dejó un dirigente radical importante de toda la vida. Un demócrata de la vieja usanza, un hombre de consulta permanente de todos nosotros, una persona que en los años 80 fue en la Escuela de Comercio, a la cual yo concurría cuando estaba en Calle Garay, fue mi profesor de instrucción o formación cívica, como se llamaba en aquel entonces. Abogado interesado de los humildes, que en la época de Vale y Plomo fue uno de los pocos, junto a don Eduardo Solari, el Colorado Solari, a Luisito Brasesco, a Raúl Barrandegui, muy pocos abogados de nuestra ciudad fueron los que realmente pusieron la cara por todas las detenciones ilegales que ocurrían acá en nuestra ciudad de Paraná. La impronta, me estoy refiriendo al doctor Juan Antonio Tardelli, Cuco Tardelli para los amigos, la impronta que dejó en nuestra ciudad va a costar y muy difícil se va a borrar en el tiempo. Así que vuela alto, querido amigo Cuco Tardelli. Y otra, ya no es un homenaje, sino mi repudio desde nuestro bloque al atentado que sufrió el funcionario Julián Irfel. Creo que ya lo dijimos con Emanuel Redondo, son cosas que esta sociedad, esta democracia no se merece. Desde nuestro bloque, total repudio a lo de Julián Irfel. Muchas gracias, señora presidenta.
Gracias, concejal Rolandelli. Tiene la palabra la concejal Baus. Gracias, señora presidenta. Bueno, más que nada, más que un homenaje, quisiera hacer una mención de agradecimiento al personal de salud en general, pero en especial a quienes en esta lucha constante por la pandemia han perdido su vida, mencionando a Daniel Orellana, quien se desempeñaba como enfermero en el Hospital Castilla Mira de Viale, a Julia González Ávila, enfermera, quien trabajó durante más de 20 años en el Hospital San Martín, a María Liliana Rodríguez, enfermera, quien trabajaba en la unidad de terapia intensiva de la Clínica Modelo de Paraná. Ellos y todo el personal están dejando su vida para salvarnos a todos nosotros. Hace unos días atrás estuve viendo por cuestiones personales cómo trabajaban en estos sectores de salud, el compromiso que tiene este personal tanto en el Hospital San Martín como en el Centro de Salud Arturo Oñativa, por donde fui atendida, y me di cuenta de el gran esfuerzo que están haciendo cada segundo, con aquella incertidumbre también de no saber ni cuándo ni cómo, pero sin dejar de lado la sonrisa y la atención primaria de salud. También quiero agradecer la atención y decirles al personal de salud y a sus familias que nos disculpen por no tener un sistema de salud preparado para poder enfrentar esta terrible situación y dejar mis condolencias al personal de salud en general y a las familias que han perdido un ser querido por esta situación de pandemia. Además de eso, quería hacer mención que hoy, 15 de octubre, se conmemora el Día Internacional de la Mujer Rural, que tiene como objetivo el reconocimiento al papel decisivo de la mujer en el desarrollo rural y agrícola, la seguridad alimentaria y la erradicación de la pobreza. Esto fue establecido por la Asamblea General de las Organizaciones de las Naciones Unidas el 18 de diciembre de 2007. Y se observó por primera vez en octubre del 2008. Hago mención a esto porque es importante reconocer a la mujer en cada actividad que realiza, y no solamente un solo día, sino que durante todo el año. Y mencionar también que hoy, 15 de octubre, se celebra el Día Mundial del Bastón Blanco, también una fecha que representa la integración y la inclusión, la sensibilización de la sociedad con las personas con esta discapacidad, disminución visual. El uso del bastón blanco es un símbolo mundial para identificar a aquellas personas que cuentan con esta discapacidad. Lo cual también considero importante hacer mención de esta fecha, dado que estamos en una sociedad que debe ser inclusiva y justamente considero que es la bandera de cada uno de nosotros. Nada más que eso, muchas gracias, señora presidenta. Gracias, concejal Baus. Tiene la palabra el concejal Avero. Gracias, señora presidenta. Saludar a todo el cuerpo. El 28 de septiembre nos abandonó Santiago Reggiardo, el doctor Santiago Reggiardo. Fue presidente del Colegio de Abogados de Entre Ríos en el periodo 1985-1987. Fue dirigente del Partido Socialista, diputado provincial entre el año 1999 y 2003. Fue convencional constituyente en el año 2008. Y podríamos seguir hablando de títulos y de su actividad profesional y política, pero creo que el título que más lo representa a Tiago es el de buena persona. Vaya a María Emma, a Santiago, sus hijos, el saludo. Y el sentido pesar por el abandono de Santiago. Gracias, señora presidenta. Gracias, concejal Avero. Tiene la palabra el concejal Rodríguez Paulín. Muchas gracias, señora presidenta. Buenos días a todo el cuerpo. Simplemente tomando lo que la concejala Bausá decía inicialmente al momento de los homenajes, desde nuestro bloque vamos a presentar un proyecto de resolución vinculado y muy de la mano del muy buen proyecto que presentaron las concejalas del Frente de Creer, que introduce la perspectiva de género a la nomenclatura de los espacios públicos y de las calles de la ciudad, para que
las mujeres que están librando esta batalla de la pandemia tengan de alguna manera prioridad al momento de que estas calles se nombren. Y hacíamos referencia a Julia y a Liliana, estas dos recientes enfermeras que han dado su vida en la lucha de esta pandemia. Y queremos pedir entre todos si podemos hacer un minuto de silencio por ellas y por todas las mujeres que hace más de 7 meses están librando esta tremenda batalla, no solamente en nuestra ciudad, sino en la provincia también y en el país. Concejal Avero. Señora Presidenta, me había olvidado, lo tenía llevado. El 12 de octubre son fechas emblemáticas para los radicales, ya que asumieron 3 presidentes radicales en esta fecha, en cuatro gestiones de gobierno, el 12 de octubre de 1916-1992, Hipólito Yrigoyen, de 1922 a 1928, Alvear, y el 12 de octubre de 1963 hasta el 66, que es derrocado el doctor Illia. 3 presidencias ejemplares para el país. Gracias, señor presidente. Gracias, concejal Avero. ¿Algún otro concejal va a hacer uso de la palabra? Concejal Cáceres. Gracias, señora presidenta. Quisiera aprovechar este espacio para recordar algunas fechas de este mes de octubre que son muy caras a los sentimientos de quienes militamos en el Movimiento Nacional Justicialista y para la gran mayoría del pueblo argentino. El pasado 8 de octubre conmemorábamos el 125 aniversario del nacimiento del hombre que transformaría la Argentina moderna, que conduciría el proceso de liberación nacional, que representó las mayores transformaciones políticas de la historia de nuestra patria. Y hago mención al natalicio del general Juan Domingo Perón. Y es bueno recordarlo porque hoy, en el marco de la crisis, cuando la pandemia nos azota, cuando heredamos la crisis producto de las políticas neoliberales del gobierno de Mauricio Macri, se impone recordar a Juan Domingo Perón, se impone como una obligación de los militantes, más teniendo como objetivo salir de esta crisis que heredamos de la gestión de Cambiemos y que se profundizó con el virus del COVID-19. Respecto a esta fecha, hay polémicas, siempre hubo, de hecho, Norberto Galasso en su excelente obra sobre Perón manifiesta que podría haber nacido un 7 de octubre y no un 8, y que también podría haber sido de 1893 y no en 1895, pero eso son detalles porque en la memoria colectiva militante ya quedó plasmado como el 8 de octubre en el calendario peronista. Pero es bueno hacer mención a esto porque el peronismo fue el gobierno que mayor transferencias hizo de aquellas clases más pudientes a los sectores más humildes. Cristalizó los derechos sociales más importantes y en mayor medida en todo el continente. Los 10 años del primer justicialismo llegó a dignificar a la gran mayoría del pueblo, jóvenes, niños, ancianos, trabajadores, descamisados, todos se vieron dignificados. Evita señalaba este periodo como los días felices,
y Leonardo Fabio, antes de su muerte, en un acto con Cristina, lo inmortalizó como la primavera. Entonces, es bueno recordarlo. Creo que la Constitución del 49 refleja la creación de la sociedad del peronismo que tenemos que tener como guía. El peronismo es una doctrina política, pero también una filosofía de vida que tiene plena vigencia hoy en día y que nos sigue marcando el camino. Y mire usted si no será el peronismo algo tan trascendental que hoy estamos recordando en pleno siglo XXI, un hecho que ocurrió a fines del siglo XIX, como el nacimiento de Juan Domingo Perón. Yo hablaba de varias fechas importantes en nuestro calendario porque no hace muchos años también empezó a formar parte de esa agenda del peronismo el 12 de octubre, con lo que es el Día del Respeto a la Diversidad Cultural. Lo cual nos obliga a recordar que hubo una cultura preexistente a la civilización europea. Hoy se impone reconocernos en la diversidad, y en eso los entrerrianos lo tenemos sumamente claros porque somos hijos de inmigrantes europeos de todas las oleadas, hijos de criollos e hijos de pueblos originarios. En ese sentido se impone que la paz y la armonía de una sociedad tiene que ver con que no haya diferencia de razas ni personas que tengan más derechos que otros. En ese sentido somos todos iguales. Esta fecha, el 12 de octubre, recuerda el desembarco de los navíos de Cristóbal Colón a las Bahamas y con ellos la imposición de sus culturas, de su religión, de sus procesos económicos y sociales, en definitiva una nueva forma de vida que en nuestro país, desde 1917, con un decreto del entonces presidente Hipólito Yrigoyen, denominaba ese día como el Día de la Raza. Esa denominación tiene una postura ante la historia, tiene un significado en sí mismo ideológico que la mayoría de los peronistas no compartimos. Eso supone pensar en la negación del autóctono, pensar en que había otra forma de vida que representaba distintas clases, cosas que nosotros no estamos para nada de acuerdo, porque soslayaba la existencia de otras formas de vida y de otras culturas preexistentes, como lo decía. Y digo que esta fecha ya forma parte de nuestro calendario del peronismo, porque al igual que otras polémicas históricas que no fueron resueltas y que, como siempre sucede, la cultura de las minorías se impone ante la memoria popular, el peronismo vino a zanjar ese debate y empezamos a reflexionar en cómo recordar cada 12 de octubre. Y fue así como, por decreto de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, desde el 2010, este día dejó de llamarse el Día de la Raza para denominarse el Día de la Diversidad Cultural Americana. Por eso cada 12 de octubre impone reflexionar sobre nuestros pueblos originarios y también repudiar el genocidio y los crímenes aberrantes en su contra, no solo en el periodo colonial, sino también en aquellos procesos nefastos de la oligarquía argentina en el siglo XIX, como fue la conquista del desierto de Roca. Por eso es bueno recordarlo, pero también no solo que sea un título, sino darle contenido de qué es lo que hablamos y cómo ha sido la historia de nuestros pueblos originarios y de nosotros como argentinos en todo este periodo. Y estamos a 2 días de la fecha que creo que para los peronistas es la más emblemática, el 17 de octubre, o como lo reconoce la gran mayoría del pueblo argentino, el Día de la Lealtad.
El 17 de octubre de 1945 representa, o como mejor dicho, lo representaba la oligarquía, el populacho, los cabecitas negras. Bueno, todos esos fueron los que se hicieron oír por primera vez en la historia argentina en esa fecha. Marca la presencia del pueblo en la historia del siglo XX, marca la presencia del pueblo pidiendo por la liberación de su líder, y a partir de ese día ya no se va a poder construir más la política nacional sin la participación del pueblo argentino. El 17 de octubre del 45, con las masas en la calle, reclamando la libertad de Perón, personifica las conquistas de los sueños de la gran mayoría de este pueblo, siempre oprimidas por aquellas élites minoritarias. Entonces, esto nos va marcando la importancia que tiene nuestro movimiento en la historia argentina y cómo el peronismo siempre se antepone a la adversidad. Por eso los momentos actuales para nosotros son un paso más en la que nos obliga a estar cerca del pueblo. El 17 de octubre del 45 enmarcaba la lealtad hacia Juan Domingo Perón, que era quien representaba fielmente las esperanzas y los sueños de los trabajadores. Y hoy en día la lealtad es a esa doctrina, es a la militancia, es a un modelo de país que tiene lealtad a las políticas en favor de los más vulnerables, de los trabajadores, lealtad al pueblo, a un proceso y un modelo económico, político, de pleno empleo, de desarrollo industrial, política de exterior soberana, que tiene que ver también con la asistencia a los humildes, a la salud, a la vivienda, al trabajo, a los derechos sociales y derechos humanos de todos los argentinos. Y eso es lo que nosotros vimos en el 2003 con la llegada de Néstor, lo que vimos continuar en Cristina y lo que para nosotros hoy encarna nuestro presidente Alberto Fernández. Por eso, a pesar de tantos años, el peronismo tiene una vigencia extraordinaria y sigue representando ese sueño colectivo del pueblo argentino. Y como para ir cerrando, señora presidenta, también quiero volver al 12 de octubre, porque después de 18 años de proscripción y exilio, el general volvió a la Argentina y ganó las elecciones por el 62% de los votos. Ese porcentaje solo lo superó el mismo Perón en el 51 con el 53% de los votos. El 12 de octubre de 1973, Perón asume su tercera presidencia. La primera la ganó gracias a la lucha de los trabajadores. La segunda la ganó gracias a la fuerza de las mujeres. Y esa tercera, producto de la rebeldía de la juventud. El año pasado, el 2019, el peronismo volvió al gobierno por la unidad de todos los peronistas y de todos aquellos argentinos que quieren una patria más libre, justa y soberana. Por eso, señora presidenta, quiero terminar diciendo que esa historia es gracias y producto de Perón, gracias a Evita, gracias a nuestros héroes y mártires peronistas, a los compañeros, a los 30.000 compañeros muertos y desaparecidos. Por eso, viva la militancia peronista y feliz día para todos el próximo 17 de octubre. Muchísimas gracias. Muchas gracias, concejal. Concejal Elízar tiene la palabra. Gracias, compañero David. Simplemente brevemente para reafirmar algunas de las cuestiones que planteaba el concejal Cáceres en una fecha recordar. En principio, plantear esto que decía el 12 de octubre me hace recordar esta famosa frase sostenida hasta hoy, el famoso crisol de raza, ¿no? Parece que en ese crisol en el cual se formó la cultura argentina,
En ese crisol hubo mucho más componente de raza blanca, rasgos europeos y ojos azules, ¿no? El componente de los pueblos originarios, de los gauchos, de los mestizos, de los negros, parece ser que no se tuvo en cuenta. Por eso me parece que es, hasta es una frase fascista, racista. Y sobre eso se edificó la historia política nacional. Pero tal vez comenzara esta concepción en aquella famosa frase o antinomia civilización y barbarie, ¿no? Un proyecto que se construyó de la Argentina moderna, entre comillas, pergeñada por una oligarquía terrateniente, por los Mitres, los Juárez Celman, los Anchorenas, los Alfredo Martínez Dios, que fueron los que financiaron la campaña El Desierto de Roca, que veían en Europa la posibilidad de la civilización y la barbarie en todo aquello que sea lo autóctono, lo nacional, lo propio. Y así construyeron esa famosa Argentina, mirando a Europa y denigrando lo nuestro, y denigrando lo nacional y lo popular. Digo esto como acotación que me viene a la memoria a partir de las palabras del compañero del recordatorio del 12 de octubre. Pero desde como representante o como parte del sindicalismo argentino y del peronismo, recordar también y hacer un homenaje a esta fecha cara a los sentimientos del pueblo trabajador, como es el 17 de octubre, el Día de la Lealtad, que hoy estamos a pocos días, y decir que en realidad los mismos actores políticos, económicos, que hoy acicatean, erosionan y desgastan al gobierno nacional, que hoy conduce Alberto Fernández y Cristina Fernández, son los mismos que ayer, cuando el pueblo trabajador, en aquella movilización multitudinaria, tomaba la Plaza de Mayo y se hacía cargo de la historia, exigiendo y reclamando la libertad de Juan Domingo Perón, son los mismos que a esa movilización le llamaban aluvión zoológico, cabecitas negras, descamisados. Y para nosotros, para el pueblo trabajador, para el movimiento obreros organizado, era en realidad, como bien graficara, con profunda sensibilidad nuestro querido Raúl Escalabrini Ortiz, era el subsuelo de la patria sublevada que venía a hacerse cargo de la historia. Por eso, este homenaje, sencillo, pero plantear también que estamos comprometidos, y por eso vamos a hacer un acto el día 17 de octubre, también en un lugar, en un sitio emblemático para la historia de los trabajadores, del pueblo trabajador y los sectores populares, como es la CGT. En el histórico y emblemático y simbólico Salón Felipe Vallese, primer compañero detenido y desaparecido de la juventud peronista, y que ahí, desgraciadamente, comenzaría, como parte de una política de Estado, la desaparición forzada de personas de los tantos golpes cívico-militares que hemos tenido. Ahí vamos a hacer un acto unitario, vamos a renovar y reforzar y fortalecer la lealtad al proyecto nacional y al liderazgo de Alberto Fernández, ahora a pocos días del 17 de octubre. Parece que esto actualiza en momentos complejísimos para la economía nacional, para la situación de crisis económico, social, institucional que vive y atraviesa el país. Ahí los trabajadores, los sectores populares, nos vamos a movilizar, no en caravana, vamos a hacer, como pide Alberto, una movilización virtual, y seremos miles y miles, centenares de miles, que a lo largo y a lo ancho de nuestro país vamos a expresar el apoyo, el sostenimiento, el compromiso militante y la lealtad al proyecto nacional y popular que impulsa el compañero Alberto Fernández. Esta, creo yo, esta renovación de la lealtad y del compromiso del pueblo trabajador en un lugar tan emblemático no hace más que actualizar y reforzar
aquel 17 de octubre, donde el pueblo trabajador salió a exigir la libertad de Juan Domingo Perón y a sostener el proyecto, lo que sería después el proyecto, como bien decía David, de reconstrucción de una Argentina industrial, con mercado interno, de pleno empleo, y de las mayores conquistas y reivindicaciones para la clase trabajadora y los sectores populares. Así que vamos a estar, y quiero decir, no nos han ganado las calles, vamos a estar movilizados y vamos a estar en un acto de cara a la historia, recordando haciendo un homenaje a esta fecha tan cara para el peronismo y para el pueblo argentino. Gracias, señora presidenta. Gracias, concejal Elízar. ¿Alguien más quiere hacer uso de la palabra? Entonces, continuamos. Por secretaría se dará lectura al temario del día de la fecha. Temario. Primero, comunicaciones oficiales. Segundo, despacho de comisiones. Tercero, proyectos presentados. Cuarto, proyectos de ordenanza para tratamiento según artículos 64 y 65 del reglamento interno del HCD. Con prórroga adicional vencida de 30 días, con plazo vencido de 60 días. Quinto, proyectos archivados con plazo vencido de 60 días. Sexto, tratamiento de los órdenes del día. Por secretaría, además, se dará lectura a las notas donde se informa la nueva conformación de los bloques. Expediente HCD número 518/2020. Paraná, 9 de octubre del 2020. Señora Presidenta del Honorable Consejo Deliberante de la Municipalidad de Paraná, contadora Andrea Sof. Por la presente, quien suscriben, concejales Maximiliano Rodríguez Paulín, Walter Oscar Rolandelli y Francisco Alberto Avero, nos dirigimos a usted y por su intermedio al Honorable Cuerpo Deliberante a fin de poner en conocimiento la decisión de conformar el bloque Juntos por el Cambio, el que estará integrado por los abajo firmantes. Solicitamos a usted arbitrar las medidas necesarias a fin de asegurar el normal funcionamiento de este bloque. Sin otro particular, saludamos con su más distinguida consideración. Expediente HCD número 521/2020. Paraná, 14 de octubre de 2020. Vicepresidencia Municipal de la Ciudad de Paraná. Presidenta del Honorable Consejo Deliberante. Contadora Andrea Soledad Sof. Quien suscribe, concejal Bausá, Desiree María del Valle, se dirige con el objetivo de comunicarle que, dada la circunstancia de público conocimiento, lo cual me lleva a tomar la determinación de conformar un bloque unipersonal dentro del cuerpo del Honorable Consejo Deliberante de la Ciudad de Paraná, el cual se denominará Bloque PRO, el cual será constituido a partir de la fecha. Quedando a disposición, saluda cordialmente Desiree María del Valle Bausá, concejal. Por secretaría se dará lectura a las comunicaciones oficiales. Comunicaciones oficiales. Ordenanza promulgada número 9.913, por la cual se autoriza al Departamento Ejecutivo Municipal a contratar un empréstito o financiamiento para la compra de equipamiento necesario para afrontar el cumplimiento de los servicios de tareas esenciales. Se reserva en secretaría. Expediente HCD número 497/2020. El Departamento Ejecutivo remite con nota número 707 planillas de cálculo de recursos y ejecuciones de gastos detalladas al 30 del 6 de 2020. Se reserva en secretaría para su consulta. Despacho de comisiones. Concejal Acevedo tiene la palabra. Buenos días, señora presidenta. Antes de hacer mención de lo que voy a decir, quiero hacer un mensaje de felicitaciones a quienes hoy han expresado su alegría de pertenecer a un grupo, a un partido y un movimiento, levantar las banderas de la lealtad, ya bien que no pertenezco al partido que ha hecho mención el concejal David y el concejal Elízar, pero creo que es importante quienes pertenecemos a otras fuerzas
resaltar este sentimiento que nos embandera a todos dentro de las decisiones y cuestiones políticas que cada uno tiene frente a la sociedad y frente a esta Argentina que hoy necesita más que nunca la unidad, el apoyo y la lucha diaria desde las cosas más mínimas para hacer prevalecer los derechos que tantas veces han sido atropellados. Solamente quería decir eso. Y con respecto a los expedientes y de acuerdo a lo que hemos acordado en labor parlamentaria, y atento que se tratan de proyectos que han sido analizados y debatidos ampliamente en diferentes comisiones, presento la moción de que no sean mencionados, sino que podamos fueron analizados y debatidos ampliamente en las diferentes comisiones y no sea necesario aquí pedir la moción de... que sean tratados sobre tablas, perdón. Bueno, los expedientes serían 432 del 2020, 434 del 2020, 299 del 2020, 491 del 2020, 303 del 2020, 313 del 2020, 379 del 2020, 438 del 2020, 304 del 2020, 282 del 2020, 317 del 2020, 335 del 2020, 364 del 2020 y 365 del 2020, 366 del 2020, 377 del 2020, 375 del 2020, 417 del 2020, 418 del 2020, 444 del 2020, 465 del 2020, 478 del 2020, expediente 848 del 2020 y 355 del 2020. Creo que quedó claro, ¿no? Sí, concejal. Solamente el anteúltimo sería el expediente 484. ¿Sí? 484 del 2020. Perfecto. Acompaña la moción de la concejal. Concejal, entonces, concejal Elízar, concejal Graneto y Ruberto. Y previo a poner a consideración, para que no haya dudas, vamos a ir dándole lectura a cada uno de los expedientes y luego votamos para su tratamiento sobre tablas. Despacho comisiones. Comisión de Legislación e Interpretación. Dictamen correspondiente a proyecto de decreto presentado por la concejal Mini, declarando interés del Honorable Consejo Deliberante la novena edición del programa Uniendo Metas, Jóvenes para el Futuro, modelo de Naciones Unidas, que se llevará a cabo en la ciudad de Paraná a lo largo del año 2020 de manera virtual. Expediente HCD número 432/2020. Dictamen correspondiente a proyecto de ordenanza presentado por el concejal Elízar, adhiriendo a la ley provincial número 10.410, que a su vez adhiere a la ley nacional número 27.118 de reparación histórica de la agricultura familiar para la construcción de una nueva ruralidad en la Argentina. Expediente HCD número 434/2020. Dictamen con modificaciones correspondiente a proyecto de ordenanza presentado por la concejal Mini, implementando en el ámbito de la Municipalidad de Paraná, el sistema de notificaciones electrónicas. Expediente HCD número 481/2020. Dictamen disponiendo... Dictamen con modificaciones correspondiente a proyecto de ordenanza presentado por los concejales. El 481 que leí recién no está solicitado a las tablas.
Voy a leer los expedientes que van tratamiento sobre tabla, perdón. Que el expediente 481 no está mencionado para el tratamiento sobre tablas. Así que voy a... Me confundí y lo leí. Ese no va sobre tablas. A los efectos de ordenarnos, haríamos primero la lectura de los que vamos a tratar sobre tablas y luego los que corresponden a los despachos. Comisión de Equidad de Género e Igualdad de Oportunidades. Dictamen con modificaciones correspondiente a proyecto de ordenanza presentado por los concejales Mini, Ruberto, Fachelo Jerez y Farías, creando el Programa Municipal de Prevención, Concientización y Sensibilización sobre la temática relacionada a mujeres, género y diversidad. Expediente HCD número 299/2020. Dictamen correspondiente a proyecto de decreto presentado por la concejal Mini, declarando de interés del HCD el cuarto aniversario de la creación del equipo municipal de accesibilidad de lengua de señas, el cual se celebró el 8 de agosto de 2020. Expediente HCD número 431/2020. Comisiones de Equidad de Género e Igualdad de Oportunidades y de Salud Pública. Dictamen correspondiente a proyecto de decreto presentado por el concejal Elízar, declarando de interés del Honorable Consejo Deliberante la capacitación de educación sexual integral con perspectiva de género dirigida a directoras y directores, personal docente y no docente de jardines maternales a realizarse en el mes de agosto de nuestra ciudad. Expediente HCD número 303/2020. Comisión de Deportes. Dictamen correspondiente a proyecto de comunicación presentado por el concejal Rolandelli, expresando el beneplácito del Honorable Consejo Deliberante por el aniversario número 109 del Club Atlético Belgrano de nuestra ciudad. Expediente HCD número 313/2020. Dictamen correspondiente a proyecto de comunicación presentado por la concejal Fachelo Jerez, expresando el beneplácito del Honorable Consejo Deliberante por el aniversario número 87 del Atlético Neuquén Club de nuestra ciudad. Expediente HCD número 379/2020. Proyecto de comunicación presentado por el concejal Rolandelli, mediante el cual se expresa el beneplácito del Honorable Consejo Deliberante ante el aniversario número 88 del Club Atlético Olimpia de nuestra ciudad. Expediente HCD número 438/2020. Dictamen correspondiente a proyecto de ordenanza presentado por los concejales Murador y Becaría, creando el registro municipal de donantes voluntarios de sangre en la ciudad de Paraná. Expediente HCD número 304/2020. Comisión de Obras Públicas, Vivienda y Ordenamiento Urbano. Dictamen correspondiente al proyecto de ordenanza remitido por el Departamento Ejecutivo Municipal, aprobando y aceptando la donación sin cargo y a favor de la municipalidad, el amanzanamiento, loteo, trazado de calles, ochavas y espacio de reserva de un inmueble propiedad del IAPB ubicado en calle Salvador Caputo y calle pública número 1346. Expediente HCE número 282. Dictamen correspondiente al proyecto de resolución presentado por el concejal Rolandelli, por el cual se solicita al Departamento Ejecutivo Municipal, a través del área correspondiente, proceda a realizar tareas de reconstrucción y mejoramiento de suelos en la vecinal Escuela Hogar, intersección de calles José Mármol y Roberto Ortiz de nuestra ciudad. Expediente HCD número 317/2020. Dictamen correspondiente a proyecto de ordenanza remitido por el Departamento Ejecutivo Municipal, facultando al Departamento Ejecutivo Municipal a recibir en donación a favor de la municipalidad el predio propiedad de los señores Castro Fernando Gabriel y Emilio Alberto, ubicado en calle Yolanda Bartorelli número 125. Expediente HCD número 335/2020. Dictamen correspondiente a proyecto de resolución presentado por los concejales Acevedo, Rolandelli y Avero, por el cual se solicita al Departamento Ejecutivo Municipal proceda al bacheo del pozo ubicado en calle Luis Pasteur en su intersección con Avenida de las Américas de nuestra ciudad. Expediente HCD número 364/2020. Dictamen correspondiente a proyecto de resolución presentado por los concejales Acevedo, Avero y Rolandelli, mediante el cual se solicita al Departamento Ejecutivo Municipal proceda al bacheo de los pozos ubicados a lo largo de calle Dr. Francisco Soler de nuestra ciudad. Expediente HCD número 365/2020. Dictamen correspondiente al proyecto de resolución presentado por los concejales Acevedo, Avero y Rolandelli, mediante el cual se solicita al Departamento Ejecutivo Municipal realice reparación de caño roto y posterior bacheo en Avenida Ramírez y Juan Báez de nuestra ciudad. Expediente HCD número 366/2020. Dictamen correspondiente al proyecto de resolución presentado por el concejal Rolandelli,
por el cual solicita al Departamento Ejecutivo Municipal proceda al arreglo y mejoramiento de las cloacas ubicadas en calles Garrigó y Gobernador Basavilbaso de nuestra ciudad. Expediente HCD número 373/2020. Dictamen correspondiente al proyecto de resolución presentado por el concejal Rondelli, por el cual se solicita al Departamento Ejecutivo Municipal proceda al arreglo y mejoramiento de las cloacas ubicadas entre Selva de Montiel y Virgen Nuestra Señora de Luján. Expediente HCD número 375/2020. Dictamen correspondiente al proyecto de ordenanza remitido por el Departamento Ejecutivo Municipal aprobando el trazado de calle en un inmueble ubicado en Santos Domínguez e Intendente Manuel Brugo, propiedad del señor Ivanovich José Ramón y de las señoras Marcos Susana e Ivanovich Isabel, y aceptando en donación sin cargo y a favor de la municipalidad. Expediente HCD número 417/2020. Dictamen correspondiente al proyecto de ordenanza remitido por el Departamento Ejecutivo Municipal, aprobando el trazado de calle en un inmueble ubicado en la Avenida Circunvalación José Hernández y Santiago Cavallo, propiedad de las señoras Angélica Lel y de Andrea, Julieta y Nancy Ibarlín, y aceptando en donación sin cargo y a favor de la municipalidad. Expediente HCD número 418/2020. Dictamen correspondiente a proyecto de resolución presentado por la concejala USA, por el cual se insta al Departamento Ejecutivo Municipal, a través del área correspondiente, realice la instalación de semáforos en la intersección de calles Moisés Levenson y Juan Báez de nuestra ciudad. Expediente HCD número 444/2020. Dictamen con modificaciones correspondiente al proyecto de comunicación presentado por los concejales Rolandelli, Avero y Rodríguez Paulín, mediante el cual expresa la preocupación e intranquilidad del Honorable Consejo Deliberante ante las persistentes usurpaciones y o construcciones ilegales producidas en diversos inmuebles de la ciudad de Paraná. Expediente HCD número 465/2020. Dictamen correspondiente a proyecto de resolución presentado por la concejala Acevedo, por el cual se insta al Departamento Ejecutivo Municipal a la reparación de la trama asfáltica de Avenida Sani en el tramo comprendido entre Avenida Jorge Newbery y Lisandro La Torre en nuestra ciudad. Expediente HCD número 478/2020. Dictamen correspondiente a proyecto de resolución presentado por el concejal Rodríguez Paulín, mediante el cual se propone al Departamento Ejecutivo Municipal peatonalizar calles en determinados días y horarios en el marco de la apertura progresiva de actividades en nuestra ciudad. Expediente HCD número 484/2020. Dictamen correspondiente a proyecto de resolución presentado por el concejal Graneto, mediante el cual se solicita al Departamento Ejecutivo Municipal que a través del área correspondiente se proceda a indagar e informar el destino que han tenido las columnas de luminarias removidas en 2019 de la Plaza Alberdi de nuestra ciudad. Expediente HCD número 355/2020. Muy bien, a consideración del cuerpo entonces, el tratamiento sobre tablas de los proyectos leídos por Secretaría. Aprobado. Pasan entonces al orden del día, quedan reservados en Secretaría para ser tratados luego del orden del día. Comisión de Legislación e Interpretación. Dictamen con modificaciones correspondiente al proyecto de ordenanza presentado por la concejal Mini, implementando en el ámbito de la Municipalidad de Paraná el sistema de notificaciones electrónicas. Expediente HCD número 481/2020. Al orden del día de la próxima sesión. Dictamen disponiendo el archivo correspondiente al proyecto de resolución presentado por el concejal Rodríguez Paulín, por el cual se insta al Departamento Ejecutivo Municipal autorice la extensión de horarios de apertura y atención al público de las actividades gastronómicas, bares, restaurantes y cafés. Expediente HCD número 423/2020. Al orden del día de la próxima sesión. Comisiones de Turismo, Producción y Acción Social y de Legislación e Interpretación. Dictamen disponiendo el archivo correspondiente al proyecto de ordenanza presentado por la ex concejal Llanes, aprobando el programa de voluntariado social según el marco reglamentario de la ley número 25.855 de promoción del voluntariado social y su decreto reglamentario número 750/2010. Expediente HCD número 675/2019. Al orden del día de la próxima sesión. Dictamen disponiendo el archivo correspondiente al proyecto de ordenanza presentado por el ex concejal Gainza, estableciendo un marco regulatorio para la habilitación de establecimientos que elaboren y comercialicen cerveza artesanal en la ciudad de Paraná. Expediente HCD número 573/2019. Al orden del día de la próxima sesión.
Dictamen con modificaciones correspondiente al proyecto de ordenanza presentado por los concejales Ruberto, Mini, Pachelo Jerez, Farías y Bauzá, creando el programa de entrega de productos de higiene y gestión menstrual. Expediente HCE número 424 del 2020. Al orden del día de la próxima sesión. Comisión de Deportes. Dictamen disponiendo el archivo correspondiente al proyecto de comunicación presentado por el concejal Rodríguez Paulín, solicitando al gobernador de la provincia autorice el reinicio de prácticas y entrenamientos deportivos en gimnasios bajo los protocolos sanitarios correspondientes. Expediente HCE número 254/2020. Al orden del día de la próxima sesión. Dictamen con modificaciones correspondiente al proyecto de ordenanza presentado por la concejal Mini, creando el Banco Municipal de Elementos Ortopédicos para Agentes Municipales. Expediente HCD número 298/2020. Al orden del día de la próxima sesión. Dictamen con modificaciones correspondiente al proyecto de ordenanza presentado por los concejales Murador y Becaría, propiciando modificaciones a la ordenanza número 9233, referida a las obligaciones básicas para la gestión integral de residuos sólidos urbanos, RCU. Expediente HCD número 399/2020. Al orden del día de la próxima sesión. Comisiones de Servicios Públicos y de Legislación e Interpretación. Dictamen disponiendo el archivo correspondiente a proyecto de ordenanza Imboche, presentado por los ex concejales Ríos, Gaitán, Cáceres, Bertoli, Sosa y Cora, propiciando modificaciones en los artículos 10 y 11 de la ordenanza número 9546, referido al pliego de condiciones particulares y readecuación tarifaria. Expediente HCD número 504/2018. Al orden del día de la próxima sesión. Proyectos presentados. Expediente HCD número 492/2020. Proyecto de comunicación presentado por la concejala Acevedo, mediante el cual se haga lugar a la aprobación del protocolo sanitario presentado por directoras de jardines de infantes privados. Tiene la palabra la concejala Acevedo. Señora Presidenta, no voy a relatar la situación que estamos viviendo con referencia a la situación económica que están sufriendo muchos de los rubros comerciales que se desarrollan en la ciudad de Paraná debido a la situación extraordinaria que vivimos. Obviamente, los jardines maternales privados no están fuera de este proceso, se encuentran en una situación crítica. De los 60 jardines que contábamos en la ciudad de Paraná, ya han sido 7 que han cerrado sus puertas y próximamente seguramente se va a hacer más larga la lista de jardines que no podrán soportar la situación en la que se encuentra. Por eso, y gracias a la apertura que se ha dado desde la presidencia del Consejo, en una oportunidad pedimos de forma no oficial que se presentara el protocolo a las áreas correspondientes para que se autorice la apertura de estos lugares. Obviamente la situación no lo permitió y hoy nos encontramos con que los jardines siguen cerrados. Pero en esta situación queremos recalcar dos cosas que tienen que ver con el desarrollo de las autorizaciones y habilitaciones que se han ido dando durante todo este tiempo. Muchos son los rubros o trabajos que ya se encuentran habilitados y en plena actividad. Obviamente, muchos de estos trabajadores cuentan con hijos que necesitan un lugar seguro donde poder llevarlos y puedan ser contenidos mientras sus papás trabajan. Esta es la actividad específica de estos lugares. Estos chicos hoy por hoy no tienen dónde cobijarse durante las horas de trabajo de su papá y lo hacen en lugares que en algunos casos hasta diría no corresponde porque quedarían a cargo de sus abuelos en la mayoría de los casos, o bien de algún vecino o lugares donde por ahí no dan la seguridad que en estos momentos necesitamos, especialmente en la parte de salud. Por eso hemos elevado este proyecto de comunicación
para que se le acerque al presidente municipal y considere la posibilidad de elevar a las áreas que correspondan de salud para que sea nuevamente interpretado y autorizado, así como se han hecho con gimnasios y demás rubros en la ciudad. Muchas gracias. Gracias, concejal Acevedo. Se remite el proyecto a la Comisión de Salud Pública. Expediente HCD número 493/2020. Proyecto de resolución presentado por el concejal Rodríguez Paulín, mediante el cual se insta al Departamento Ejecutivo Municipal a que autorice la extensión del horario de apertura de los gimnasios de nuestra ciudad. Para dar ingreso a este proyecto se requiere el apoyo de dos concejales. Con el apoyo del concejal Rolandelli Beccaria, se remite a la Comisión de Legislación e Interpretación. Expediente HCD número 494/2020. Proyecto de resolución presentado por el concejal Rodríguez Paulín, mediante el cual se insta al Departamento Ejecutivo Municipal a que autorice la extensión del horario de la actividad comercial que consista en la venta de mercadería en comercios minoristas de nuestra ciudad. Tiene la palabra el concejal Rodríguez Paulín. Muchas gracias, señora presidenta. Simplemente para comentarles que este proyecto que ingresamos para su tratamiento va un poco de la mano de este debate que se viene dando en las últimas semanas entre el sector de los comerciantes, el sindicato, incluso mismo la Cámara de Diputados emitió una resolución vinculada a este tema, y yendo de esa mano es extender el horario en la época estival, sobre todo en estas épocas donde las temperaturas comienzan a aumentar, para que los comercios puedan estar abiertos más entrada la tarde-noche, ya que la circulación en el horario de la llamada siesta disminuye muchísimo por las altas temperaturas, propio de la región en la cual nos encontramos. De ninguna manera esto implica mayor carga horaria para los empleados de comercio, simplemente es la autorización para que los comercios, obviamente luego después cada uno de los empleadores con su equipo de trabajo lo irán coordinando, pero es la habilitación para que los comercios luego de las 18 horas puedan seguir trabajando y luego puedan acomodar con su equipo de trabajo esas horas y poder de alguna manera cubrir esas ventas que no van a poder hacer en los horarios de altas temperaturas de la siesta, y poder hacerlo entrada la tarde-noche, y más todavía pensando cuando se termine de hacer el shopping en la ex fábrica de fósforos y demás. Son todos áreas comerciales que están usualmente para luego de las 19-20 horas. Así que el proyecto tiende a dar un poco este debate y también para empezar a pensar cómo organizamos el área, el sector comercial de nuestra ciudad en esta nueva etapa post-pandemia. Muchas gracias. Gracias, concejal Rodríguez Paulín. Para dar ingreso a este proyecto se requiere el apoyo de dos concejales. Con el apoyo del concejal Rolandelli Avero, se gira la Comisión de Legislación e Interpretación. Expediente HCD número 498/2020. Proyecto de resolución presentado por la concejal Beccaria, por el cual se insta al Departamento Ejecutivo Municipal para que a través del área correspondiente proceda a la conformación del Cuerpo de Protectores de Parques Municipales conforme la ordenanza número 9057. Tiene la palabra concejal Beccaria. Buen día al cuerpo. Simplemente para mencionar que en el año 2012 se aprobó una ordenanza que crea la figura del protector de los parques municipales, pero que al día de la fecha este cuerpo aún no se ha conformado. Creemos que esta figura sería clave a la hora de mantener nuestros espacios públicos naturales, porque ellos desempeñan una tarea fundamental que tiene que ver con la observación, la educación y también con la orientación de las actitudes de los usuarios de estos espacios públicos. Este año hemos sufrido quemas intencionales en espacios públicos, algunos intrusamientos. A diario vemos también que se conforman mini basurales y que el mobiliario urbano es vandalizado con frecuencia.
Por eso sostenemos que de estar creado este cuerpo, podríamos tener mejores herramientas a la hora de abordar esta problemática como municipio. Por eso sostenemos también, instamos a que se conforme este cuerpo en lo inmediato. Muchas gracias. Gracias, concejal Beccaria. Para dar ingreso a este proyecto se requiere el apoyo de un concejal más. Con el apoyo de la concejala Acevedo, entonces, se remite a la Comisión de Ambiente y a la Comisión de Legislación e Interpretación. Expediente HCD número 499/2020. Pedido de informes presentado por la concejala Acevedo relacionado con la aplicación de la ordenanza número 9668 referente a cuencas hidrográficas urbanas, Comité de Cuencas. Tiene la palabra concejala Acevedo. Gracias, señora presidenta. En el año 2018, a través del decreto 234, se promulga la ordenanza 9668, que marcó un hito muy importante en cuanto al reconocimiento de nuestra realidad geográfica. Incorpora en forma legal y fundamentalmente a lo natural, a lo que tiene que ver con la inclusión en la planificación de la ciudad de Los Arroyos, que son 16 en nuestra ciudad que atraviesan y que hasta ese momento no se los reconocía y no se los respetaba como verdaderos corredores biológicos. Estos cursos de agua a cielo abierto que garantizan el estado natural de nuestro desarrollo, se conformó en esta ordenanza la posibilidad de contar con el Comité de Cuenca, que tan importante es para el desarrollo sostenible de estos lugares y la incorporación a lo que tiene que ver al entorno del lugar natural donde se desarrollan. Este informe apela a saber cómo se ha ido desarrollando estos comités de cuenca, si han tenido algún tipo de desarrollo durante estos último tiempo, porque creemos que es importante para lo que tiene que ver con la urbanización de la ciudad y el proyecto de ciudad que todos esperamos. Muchas gracias. Gracias, concejal Acevedo. Para remitir el pedido de informes al DEM se requiere el acompañamiento de un concejal más. Con el acompañamiento entonces de la concejal Beccaria, se remite al DEM el pedido de informe. Expediente HCD número 501/2020. Proyecto de comunicación presentado por la concejala Acevedo, mediante el cual se expresa el beneplácito por la ratificación argentina del Acuerdo Regional sobre Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe. Concejala Acevedo tiene la palabra. Muchas gracias. Esto es una satisfacción para todos aquellos países que han integrado el Tratado de Acuerdo de Acasuso en el año 2018, ya que este garantiza ciertos derechos ambientales que no han sido considerados durante mucho tiempo. Este fue un trabajo tenso, yo podría decir que se trabajó muchísimos años entre diplomáticos, las sociedades civiles y aquellos expertos en ambiente para paliar la destrucción de lo que es nuestro lugar común. Por eso América y desde el Caribe se intentó buscar un derecho común para defender nuestros territorios, dado que las fronteras para los que queremos el mundo consideramos que no existen. Entonces, en septiembre, la Argentina ha ratificado este acuerdo que no es solamente una declaración, sino que es un tratado al que todos debemos responder, sometiendo el derecho ambiental a la justicia. Yo creo que este reconocimiento debe ser valorado por todos, ya que nos asegura el futuro y el desarrollo de nuestro país y de toda América. Gracias, concejala Acevedo. Ya que esto es un hecho de gran importancia para toda Latinoamérica. Apoyan la moción de la concejal.
concejal Beccaria, Rolandelli y Bauza. A consideración del cuerpo, entonces, el tratamiento sobre tablas de este proyecto. Aprobado. Pasa entonces para ser tratado luego junto al orden del día. Expediente HCE número 502/2020. Proyecto de ordenanza presentado por la concejala Acevedo, disponiendo que el Departamento Ejecutivo Municipal elabore un listado de lugares en dependencias municipales a través de los cuales se brinde acceso a Wi-Fi a niños, adolescentes y adultos que se encuentren cursando estudios primarios, secundarios, terciarios o universitarios. Concejala Acevedo, tiene la palabra. Gracias, señora presidenta. Esto tiene que ver con lo que hemos presentado en un principio. Todo tiene que ver con una cuestión que nos ha llevado a esta situación extraordinaria que es la pandemia. Hace 7 meses que nuestros estudiantes no pueden asistir a las escuelas de forma presencial a recibir sus clases como corresponde. Más allá de la frustración que sufren todos estos estudiantes y la crisis a la que estamos sometidos todos, hemos visto cómo en la mayoría de nuestros barrios vulnerables carecen de la posibilidad de acceder a sus tareas diarias y escolares. Entonces, gracias a la propuesta de la Juventud Radical que acercó este proyecto y lo hemos hecho un pedido, ordenanza, podríamos acercar a quienes no cuentan con este instrumento en sus domicilios a las áreas que depende de la Municipalidad de Paraná, que son varias y están inseminadas en todo el resto de la ciudad. Con eso podríamos permitirle la conectividad para poder llevar medianamente sus tareas escolares a tiempo y no perder, que prácticamente casi se ha perdido, la totalidad del año escolar. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, concejal Acevedo. Se remite a la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación y a la Comisión de Cultura y Educación. Expediente HCE número 503/2020. Proyecto de ordenanza presentado por el concejal Graneto, propiciando acciones de prevención, concientización y sanción para situaciones de violencia por motivos de género, por las cuales son objeto las inspectoras de tránsito en el ejercicio de su función en la vía pública. Para dar ingreso a este proyecto se requiere el apoyo de 2 concejales, con el apoyo entonces del concejal Rodríguez Paulín y la concejal Fachelo. Se remite el proyecto a la Comisión de Equidad de Género e Igualdad de Oportunidades. Expediente HCD número 504/2020. Proyecto de ordenanza presentado por la concejal Mini, modificando el artículo primero de la ordenanza número 9099, motovehículos abandonados en dependencias municipales o secuestrados por imperio del poder de policía. Para dar ingreso a este proyecto también se requiere el apoyo de 2 concejales, con el apoyo del concejal Elízar y la concejal Farías, se remite a la Comisión de Legislación e Interpretación. Expediente HCD número 505/2020. Proyecto de ordenanza presentado por el concejal Avero, creando el Banco de Alimentos Municipal en el marco de la Ley Nacional número 25.989. Concejal Avero, tiene la palabra. Gracias, señora presidenta. Sin desconocer la existencia de una asociación civil que justamente en la ciudad de Paraná está trabajando con el Banco de Alimentos, encontramos en la legislación comparada a lo largo y a lo ancho de todo el país, Banco de Alimentos que dependen de distintas municipalidades del país, fundamentalmente para llegar a lugares que muchas veces las asociaciones civiles o los privados no pueden llegar. En definitiva, no se está intentando competir de manera alguna con una asociación civil, sino que por la formación subsidiaria que tiene el Estado, por ahí puede llegar a lugares, repito, donde no pueden llegar los particulares. Fundamentalmente, un banco de alimentos se conforma con lo que son alimentos de supermercados, hipermercados, que han perdido el valor comercial, pero, por ejemplo, porque se ha roto la etiqueta, pero que bromatológicamente están aptos. Creo que en la situación de crisis
de grave crisis que estamos viviendo, desde el municipio creo que podemos hacer mucho. Es una herramienta que le podemos dar desde la municipalidad a los sectores más vulnerables de la ciudad. Lo pongo a consideración para su tratamiento. Gracias, señora presidenta. Gracias, concejal. Se remite a la Comisión de Turismo, Producción y Acción Social y a la Comisión de Legislación e Interpretación. Expediente HCD número 506/2020. Proyecto de ordenanza presentado por el concejal Rodandelli, disponiendo la creación e implementación del servicio de playas accesibles en el ámbito de la Municipalidad de Paraná. Concejal Rodandelli tiene la palabra. Sí, señora presidenta. Este proyecto se realiza en virtud de la llegada de la temporada estival, que más allá que no sabemos por el tema de la pandemia si la vamos a poder utilizar o no, pero bueno, uno va, ve, recorre, camina y ve, y sobre todo ahora en la bajante del río, de nuestro río Paraná, las playas de la ciudad de Paraná. He visto la del municipal, la de Bajada Grande, donde las personas con discapacidad no tienen forma de llegar desde la entrada hacia las áreas secas, es decir, la zona de arena, la zona de baños y la zona de baños y la zona de precisamente del agua. Es decir, esta ordenanza viene a tratar de dibujir que a través del Departamento Ejecutivo Municipal se pongan las rampas correspondientes para que las personas con discapacidad, y no solo aquellas personas que tienen una discapacidad motriz, sino también nuestros abuelos, lo hablaba antes de ayer con la defensora Ligia Blanco, que tuvimos la visita y le explicaba que esto también no, es importante para los abuelos, que se les torna difícil llegar a la zona de la orilla del río sin una rampa de acceso. La Organización Mundial de Turismo lo exige en casi todas las playas del mundo y creo que, bueno, que sería una buena oportunidad acá en nuestra ciudad y, si Dios lo permite, que se pueda usar esta temporada estival. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, concejal Rolandelli. Se remite el expediente a la Comisión de Obras Públicas, Vivienda y Ordenamiento Urbano. Expediente HCD número 507/2020. Proyecto de comunicación presentado por el concejal Rolandelli, expresando la preocupación e intranquilidad del HCD por las persistentes denuncias respecto a la Reserva de Animales Silvestres de Avelino Fontana de nuestra ciudad. A la Comisión de Medio Ambiente. Expediente HCD número 508/2020. Proyecto de resolución presentado por los concejales Rolandelli, Avero y Rodríguez Paulín, por el cual se solicita al Departamento Ejecutivo Municipal que a través del área correspondiente proceda al arreglo y mejoramiento del paredón que da sobre calle de la Torre Ibera, sobre el Paseo Jardín Marcelino Román de nuestra ciudad. Concejal Rolandelli tiene la palabra. Yo creo que este es un paseo emblemático de la ciudad, que lo he recorrido, está un poco abandonado, y fue a través de un llamado de los vecinos de la zona. Yo precisamente, mi primera etapa de mi vida matrimonial, por decirlo, pasé muy cerca porque vivía en el edificio que está al lado. Me llamaron los vecinos, lo recorrí y se ha desmoronado un paredón que da sobre de la Torre Rivera, donde hay un socavón importante de una piedra que la verdad que no sé cómo se llama, pero la calle prácticamente está en el aire y puede venir un camión, como ya ha pasado, que se ha desmoronado y sufrir un accidente con graves consecuencias económicas para el municipio. Yo este tema lo hablé con el contador Maximiliano Argento. Me dijo que a través del área que estaba en conocimiento de este problema y que a través del área de proyectos que le integra, creo que el arquitecto Federic, estaban trabajando para tratar de repararlo. Por eso, y en virtud de la urgencia que esto requiere, solicito el tratamiento sobre tabla, señora presidenta. Apoyan la moción del concejal Rolandelli, el concejal Avero, Rodríguez Paulini y Murador.
a consideración del cuerpo el tratamiento sobre tablas de este expediente. Aprobado, pasa al orden del día entonces. Expediente HCE número 509/2020. Proyecto de resolución presentado por los concejales Rolandelli Avero y Rodríguez Paulín, por el cual se insta al Departamento Ejecutivo Municipal modifique el decreto 1132/2020 con el fin de extender la cantidad de socios permitidos, como así también el tipo de actividades desarrolladas. Concejal Rolandelli, tiene la palabra. Sí, simplemente y cortito para explicarlo a todos mis pares, este proyecto se trabajó conjuntamente con la Cámara de Gimnasio de la Ciudad de Paraná, donde hoy este decreto, el 1132/20, solamente permite en un espacio de 5 metros cuadrados por cada gimnasio, cada salón, la utilización de los elementos para musculación. Y lo que la Cámara de Gimnasio nos decía, que 10 personas son 50 metros cuadrados que se utilizan. Y hay lugares, gimnasios, que tienen mucho más espacio para desarrollar las actividades de musculación. Entonces nos pedían que si se podía aumentar ese número. Daba un ejemplo, yo no lo conozco, Casa Italia, por ejemplo, es un lugar que tiene el gimnasio con 300 metros cuadrados, así que quedaban 250 de metros cuadrados ociosos y que no se podían utilizar, y los propietarios del gimnasio, que fueron uno de los sectores más vulnerados por esta pandemia. También la extensión del horario. La extensión del horario que solicito que se extienda hasta las 12, así le da la oportunidad también a este sector de poder tener hasta las 00, ¿no? Tener más cantidad de gente, y también la ordenanza creada por este cuerpo habla de gimnasio y habla de no solo musculación, sino de ritmos. Y acá surge una contradicción, que a los gimnasios no se les permite dar bailes o ritmos como la zumba, por ejemplo, dentro de los gimnasios, y sí se permite a las academias de danza. Entonces, lo que aquí solicitamos también, señora presidenta, es que se permitan dar bailes dentro de los gimnasios, que hoy por hoy está prohibido, siempre y cuando manteniendo todo y cada uno de los protocolos dados desde Nación, Provincia y Municipio. Gracias, señora presidenta. Gracias, concejal. Se gira el proyecto a la Comisión de Salud Pública y a la Comisión de Legislación e Interpretación. Expediente HCE número 510/2020, proyecto de resolución presentado por los concejales Rodríguez Paulín, Rolandelli y Becaría, por el cual se insta al Departamento Ejecutivo Municipal y el HCD a conformar la Comisión de Seguimiento del Endeudamiento establecida por la Ordenanza número 9.913. Concejal Becaría, tiene la palabra. Muchas gracias, señora presidenta. Como bloque siempre sostuvimos que el acceso a la información nos permite tomar mejores decisiones, y esa fue la premisa que tuvimos en la sesión pasada a la hora de debatir y de votar la ordenanza 9.913. Hoy, para fundamentar este proyecto de resolución, apelamos a lo mismo y creemos, junto a nuestros compañeros de la oposición, que esta comisión de seguimiento va a ser una herramienta que nos va a permitir ejercer nuestro rol y que justamente es necesaria su conformación inmediata. Por eso también solicito el tratamiento sobre tablas de este proyecto. Apoyan la moción de la concejal Becaría, el concejal Rolandelli, Rodríguez Paulín y Avero. A consideración del cuerpo, el tratamiento sobre tablas del presente proyecto. Aprobado. Queda reservado en secretaría para su posterior tratamiento. Expediente HCE número 511/2020, proyecto de ordenanza presentado por el concejal Elízar, promoviendo y garantizando la organización, transparencia y relanzamiento de los premios municipales de artes destinados a artistas nacidos y domiciliados en Paraná. Concejal Elízar, tiene la palabra. Gracias, señora presidenta. Esta iniciativa apunta fundamentalmente a reorganizar los certámenes municipales, que se los llama salones, que tienen que ver con
con las artes en toda su disciplina, las artes escénicas, el arte urbano, digamos, la música, la danza, la poesía ilustrada, todos los certámenes que el municipio impulsa, y la idea es reorganizarla en una sola ordenanza, dado que hoy cada disciplina tiene su ordenanza particular y esto dificulta la planificación, diferentes criterios, de manera que lo unificamos y lo reorganizamos. La ordenanza también plantea, esto lo estamos trabajando con la Secretaría de Comunicación Estratégica, y apunta fundamentalmente en estos momentos de crisis, de crisis general, la difícil situación que están pasando los hacedores culturales, y se enmarca obviamente en una política de reivindicación de la cultura popular y local de esta gestión, que se suma a una serie de actividades, la editorial, la ventanilla, que es otra ordenanza que se está impulsando. Establece también como política de Estado que estos certámenes y los premios se actualicen el monto, que no quede bajo la arbitrariedad de los gobiernos de turno, sino se actualicen los montos a través de una, lo que se llama la unidad tributaria de referencia, que es un indicador que se calcula sobre los costos del personal, sobre la tarifa eléctrica y los costos de combustible, de manera que eso se va actualizando con el tiempo, independientemente de los gobiernos de turno, y como política de Estado. También especifica que las convocatorias se hagan en los meses de junio a noviembre, de manera que haya una actividad cultural permanente y que se genere precisamente el trabajo de los hacedores culturales locales. Bueno, esto entendemos nosotros que es parte, insisto, de la política cultural de la gestión, que busca integrar a los trabajadores de la cultura al desarrollo social, cultural de la ciudad. Gracias. Para dar ingreso a este proyecto se requiere el apoyo de dos concejales, con el apoyo de la concejal Farías y Mini. Se remite a la Comisión de Cultura y Educación y a la Comisión de Hacienda y Presupuesto. Expediente HCE número 512/2020. Proyecto de ordenanza presentado por el concejal Elízar, estableciendo principios, objetivos y organización de la Radio Municipal de Paraná. Concejal Elízar tiene la palabra. Gracias, señora presidenta. Esta brevemente fundar esta ordenanza, que también la estamos trabajando con la Secretaría de Comunicación Estratégica, apunta fundamentalmente, y otros concejales, apunta fundamentalmente a organizar y fortalecer la radio, dotar de un marco normativo a la radio municipal, que hoy ya tiene su programación, y entendemos nosotros que el objetivo es fortalecer la radio, creando, refuncionalizándola, creando nuevos objetivos y dándole un marco normativo, que no lo tenía la ordenanza de multimedios anterior, y establece, obviamente, que dentro de los objetivos, una emisora de calidad, que sea garantía de la pluralidad de voces, de la pluralidad ideológica, que sea un espacio que dé respuestas en términos informativos y comunicativos a las problemáticas múltiples que tiene el vecino de Paraná y de su zona, que de alguna manera, vuelvo a insistir, sea un espacio que sea una caja de resonancia en términos comunicacionales de la vida social, cultural, política institucional. Lo que incorpora esta ordenanza estipula, digamos, que la radio municipal pueda obtener recursos a través de convenios de coproducción con terceros, que posibilite que todo lo que implique publicidad de terceros, un 10% queda para la radio a partir, digamos, de la venta de publicidad, ¿no es cierto? O sea, mediante un abono de la tasa por derecho de uso,
la radio adquiere un 10% de la publicidad que pueda vender los terceros a través de ese convenio de coproducción. También va a tener ingresos por difusión y publicidad, garantizados los espacios que gratuitos para el interés, todo lo que sea interés público, interés general, y esos ingresos, tanto por convenios con terceros como por venta de publicidad, sobre la base de un cuadro tarifario del Ejecutivo Municipal, va a servir para, o va a estar exclusivamente destinado para el equipamiento de la radio y para que poder dotar a la radio de las nuevas tecnologías y poder mantenerla en el tiempo a la altura, digamos, de una radio de calidad y moderna, ¿no? Así que ese es el objetivo, esa es la ordenanza que tiene objetivo de reorganización y de que incorpore recursos a través de estos formatos. Gracias, concejal Elizar. Para darle ingresos se requiere el apoyo de dos concejales. Con el apoyo del concejal Cáceres y de la concejal Roberto, entonces, se remite a la Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la Comisión de Cultura y Educación. Expediente HCD número 513/2020. Proyecto de resolución presentado por los concejales Falchero Jerez, Farías, Mini y Roberto, mediante el cual se implementa en el ámbito de la ciudad de Paraná una campaña de concientización anual dirigida a la población en general sobre la prevención del cáncer de mama. A la Comisión de Salud Pública. Perdón, concejal Falchero tiene la palabra. Muchas gracias, señora presidenta. Simplemente para hacer mención a lo que significa el mes de octubre también, en este ámbito, ¿no? El 19 de octubre se celebra el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama. Este día representa y debe representar algo muy importante para todas las mujeres del mundo, ¿no? Ya que nos recuerda no solo la gravedad de esta enfermedad, sino también el peligro que significa no haberlo o no detenerla a tiempo. La importancia de concientizar a la sociedad en su conjunto para que tengan presente, ¿no?, la necesidad de realizar los controles pertinentes que permitan detectar la afección a tiempo y de esta manera mejorar considerablemente, el pronóstico de vida de las mujeres que lo padecen, realizando su correspondiente tratamiento. Y bueno, es por ello que creemos oportuno este proyecto que apunta, digamos, a considerar a los fines de todo este tipo de campañas de visibilización y concientización y hacerla parte, ¿no?, al municipio de esta cuestión. Así que es por ello que, bueno, que también hoy todas las mujeres de este cuerpo llevamos nuestro lazo en representación a este mes, que en realidad más del 19 tenemos que tomarlo como un mes de concientización completo, así como el resto del año, ¿no? Porque realmente es algo que nos atraviesa a todas las mujeres. Simplemente eso, y bueno, es por ello también que solicito su tratamiento sobre tablas del proyecto. Y bueno, nada más. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, concejal. Apoyan la moción del tratamiento sobre tablas, concejal Roberto, concejal Bauzá. A consideración del cuerpo, entonces, aprobado, pasa al orden del día para su tratamiento. Expediente HCD número 514/2020. Proyecto de comunicación presentado por la concejal Fachelo Jerez, mediante el cual expresa el beneplácito del HCD ante el aniversario número 91 del Club Esportivo Libanés de nuestra ciudad. Concejal Fachelo tiene la palabra. Muchas gracias, señora presidenta, nuevamente. Bueno, simplemente el pasado 1 de octubre se celebró el aniversario del querido e histórico Club Esportivo Libanés, al cual también represento. Este club en el cual crecí, me crié, pasé toda mi infancia, mi adolescencia. La verdad que es un club que no solo es parte de mi historia, sino que es parte de la historia de mi familia, parte de la historia de muchas de las familias a la cual le pusieron el corazón para que este club vaya creciendo. Y es por esto también que, obviamente, la importancia que le impongo a esta institución. Este club, la verdad que con aciertos, con desaciertos, un club que ha tenido buenas rachas, malas rachas, pero es un club que siempre empujó para adelante a pesar de los obstáculos que se le interponían,
a pesar de, bueno, sin ir más lejos, lo que hoy estamos atravesando, que es un nuevo desafío para todas las instituciones de nuestra ciudad y, de, y del país. Y bueno, la verdad que sinceramente este club, que la verdad que sigue subsistiendo y creciendo, ¿no? Hoy, en este mes, cumple sus 91 años de una historia que aún se sigue escribiendo. Y la verdad que al igual de que todas las instituciones de nuestra ciudad, cumple una importante función en lo que es la contención social de nuestra sociedad. Y bueno, la verdad que sinceramente busca, como todos, ¿no?, inculcar a nuestros deportistas los valores que son del respeto, el trabajo en equipo, la solidaridad, sobre todo, como pilares fundamentales. Bueno, y es por ello que me parece oportuno resaltar y celebrar desde este cuerpo del Consejo Deliberante, celebrar un año más de vida de nuestra institución, que seguirá viviendo, que seguirá creciendo y sobre todo que seguirá siendo. Muchas gracias, señora Presidenta. Gracias, concejal Fachelo. Tiene la palabra el concejal Rolandelli. Sí, señora Presidenta. En primer lugar, felicitar a la concejal Fachelo por el nuevo aniversario del Club Deportivo Libanés. Tuve la suerte de conocer al abuelo de la concejal, al señor Roberto Jerez, un dirigente con todas las letras, un dirigente abnegado que no le importaba si había lluvia, frío, él con su boina negra, con su sobre todo negro, iba a la Liga Paranaense de Fútbol, era un participante más, un férreo defensor de este deporte, y la verdad que creo que don Roberto merece un gran homenaje. Si acá en la ciudad de Paraná tendría que haber un día el dirigente, tendría que llevar el nombre de Roberto Jerez. Y lo digo de corazón porque realmente fue un tipo con todas las letras, un tipo que iba un fin de semana. Yo en esa época Belgrano no tenía cancha y a veces íbamos a hablar con él, si nos prestaba la cancha, obviamente siempre estuvo a disposición. Y lo veíamos trabajar ahí en Soledad, con una pala, con una pinza atando los alambres de la cancha. Así que felicitaciones, concejal Fachelo, y ojalá esto se transforme en muchos años más del Club Deportivo Libanés, del cual yo tengo muy gratos recuerdos. Gracias. Concejal Fachelo tiene la palabra. Bueno, simplemente agradecerle al concejal Rolandelli, si bien no hablé de mi abuelo fue por esto, porque la verdad es que me emociona. Y bueno, simplemente solicitar la tabla de este proyecto y bueno, muchas gracias nuevamente. Acompañan la moción entonces concejal Roberto y concejal Bauzá. A consideración el tratamiento sobre tablas. Aprobado. Pasa, se reserva en secretaría para su tratamiento en el orden del día. Expediente HCN número 515/2020. Proyecto de ordenanza presentado por los concejales Roberto y Mini, propiciando la creación del registro de elementos eléctricos y electrónicos que utilicen como fuente de alimentación la energía proveniente del cableado de postes pertenecientes a la red de alumbrado público de la ciudad de Paraná. Concejal Roberto tiene la palabra. Gracias, señora Presidenta. Simplemente para comentar que este es un proyecto que con la concejal Mini hemos elaborado en conjunto con la Secretaría de Servicios Públicos y la Dirección de Alumbrado del municipio, a pedido de la gente que trabaja en alumbrado, por una cuestión de seguridad, sobre todo ciudadana, y también de los bienes del Estado, por ahí colocaciones que se hacen en los postes de alumbrado sin requerir de la asistencia del municipio. El proyecto apunta a que el vecino que intente o pretenda colocar algo en el poste de alumbrado haga una solicitud formal a la Secretaría de Servicios Públicos para que su colocación sea autorizada por una empresa o entidad competente para hacerla sin riesgo, sin que la columna pueda quedar electrificada, y o pueda optar porque lo haga el propio municipio a través de la secretaría correspondiente. Simplemente para comentar que esos son los fundamentos del proyecto. Gracias. Gracias, concejal Roberto. Se remite a la Comisión de Servicios Públicos.
Expediente HCD número 516/2020. Proyecto de ordenanza presentado por los concejales Mini, Ruberto, Elízar, Fachero Jerez y Farías, creando la ventanilla única de eventos en el ámbito de la Municipalidad de Paraná. Concejal Farías, perdón. Presidenta. Bueno, actualmente quienes organizan eventos deben afrontar un proceso burocrático engorroso para obtener la habilitación y el permiso para realizar eventos de concurrencia pública. Por eso, en este proyecto de ordenanza que presentamos, proponemos la creación de la ventanilla única de eventos, con el objetivo de tener un instrumento único de canalización de solicitudes y brindar asesoramiento relativo a la organización de eventos de convocatoria pública. Esto va a estar vinculado con diversas áreas de la Municipalidad de Paraná, generando mayor coherencia en la actuación gubernamental. Se va a centralizar esta información, permitirá contar con una base de datos de las actividades relativas a turismo, cultura y deporte. Y así podremos ayudar en la toma de decisiones. Este proyecto tiene consonancia con el Boletín Oficial Electrónico, con lo cual se avanza en mayores niveles de gobierno digital, un Estado moderno y transparente, acceso libre a la información y una tramitación más ágil y simple para los ciudadanos. Muchas gracias. Gracias, concejal Farías. Se gira la Comisión de Turismo, Producción y Acción Social. Expediente HCD número 517/2020. Proyecto de ordenanza presentado por los concejales Ruberto, Mini, Fachero Jerez y Farías, disponiendo la implementación de una capacitación obligatoria en perspectiva de género y violencia contra las mujeres en el marco del curso teórico práctico de educación para la seguridad vial que se realiza en el ámbito municipal. Concejal Mini tiene la palabra. Simplemente decir que en este proyecto que presentamos junto con las concejalas del Frente de Creer viene en consonancia con proyectos que venimos presentando a lo largo de este año con perspectiva de género y queremos hacer hincapié en que a la hora de que aquellos ciudadanos y ciudadanas de la ciudad de Paraná vayan a realizar su carnet de conducir o renovar el mismo, tengan una capacitación dentro del teórico práctico con perspectiva de género. Creemos muy importante que el Estado esté presente en este ámbito en donde luego las personas realizan su vida en sociedad y por ahí surge que muchas mujeres son víctimas de violencia en todos sus diferentes concepciones en el ámbito público. Quiero mencionar también que este proyecto viene en sintonía con el proyecto que fue presentado por el concejal Graneto, el expediente número 503, en donde él también pretende prevenir y capacitar y sensibilizar sobre el acoso que sufren las inspectoras de tránsito, así también como viene a hacer mención de prevenir el acoso callejero y la violencia sexista que se produce en la vía pública, y todo lo que tenga que ver con capacitación, erradicación, sensibilización y concientización sobre todos los tipos de violencia que se ejercen contra las mujeres y diversidad. Así que creemos importante e interesante esta propuesta, la trabajamos en conjunto con una concejala de la ciudad de Rosario, que fue quien a nivel país realizó esta propuesta como su primer iniciativa, y además fue charlada con el Secretario de Seguridad Vial, Movilidad y Ordenamiento Territorial. Así que esperamos que se pueda trabajar en conjunto con la comisión, en conjunto con el expediente del concejal Graneto y sacar el mejor dictamen. Muchas gracias. Gracias, concejal Mini. Se remite el proyecto a la Comisión de Equidad de Género e Igualdad de Oportunidades. Proyectos de ordenanza para tratamiento según artículos 64 y 65 del reglamento para el régimen interno del HCD, decreto HCD número 142/2014. Concejal Elízar tiene la palabra. La omisión de lectura y que se pase archivo. Acompañan la moción, concejal Mini y concejal Graneto. A consideración entonces la omisión de lectura y el posterior archivo. Aprobado. Por secretaría entonces damos lectura a los números de expediente para que no queden dudas.
con prórroga adicional vencida de 30 días otorgada por sesión. Expediente HCD 851/2019, expediente HCD número 626/2019 y expediente HCD número 558/2019. Proyectos de ordenanza para tratamiento según artículos 64 y 65 del reglamento para el régimen interno del HCD, decreto HCD número 142, con prórroga adicional vencida de 30 días. Tiene la palabra el concejal Murador. Señor presidente, para solicitar la omisión de lectura de estos proyectos y una prórroga adicional de 30 días. Acompañan la moción concejal Becaría y Rodríguez Paulina. Consideración entonces la omisión de lectura y la prórroga de 30 días. Aprobado entonces. Damos lectura a los expedientes que quedan aprobados, que quedan prorrogados por 30 días más. Expediente HCD número 710/2019. Expediente HCD 709/2019. Expediente HCD número 708/2019. Expediente HCD número 211/2020, expediente HCD 207/2020, expediente HCD número 171/2020, expediente HCD número 169/2020, expediente HCD número 155/2020, expediente HCD número 199/2020 y expediente HCD número 132/2020. Proyectos archivados con plazo vencido de 60 días, según artículo 67 del reglamento para el régimen interno del HCD, decreto HCD número 142. Concejal Rolandelli tiene la palabra. Sí, señora presidenta, para solicitar la omisión de la lectura y su posterior archivo de estos. Apoyan la moción del concejal Rolandelli, el concejal Rodríguez Paulina, el concejal Fachelo. A consideración del cuerpo entonces, el archivo de los expedientes y la omisión de lectura, aprobado. Damos lectura también a los números de expediente que quedan archivados. Expediente HCD número 702/2019, expediente HCD número 711/2019, expediente HCD número 715/2019, expediente HCD número 743/2019, expediente HCD número 820/2019, expediente HCD número 821/2019, expediente HCD número 838/2019, expediente HCD número 876/2019, expediente HCD número 878/2019, expediente HCD número 55/2020, expediente HCD número 83/2020, expediente HCD número 109/2020, expediente HCD número 154/2020, expediente HCD número 178/2020 y expediente HCD número 195/2020. Si algún concejal va a hacer presentación de algún proyecto in voce, concejal Cáceres tiene la palabra. Gracias, señora presidenta. Junto a mis compañeras de bloque, Luisina Mini, Fernanda Fachelo, Ana Ruberto, Susana Farías y nuestro presidente de bloque, Sergio Elízar. Vamos a hacer la presentación de un proyecto in voce que plantea modificaciones a la ordenanza 9603 que autoriza al Departamento Ejecutivo a transferir en venta inmuebles fiscales de dominio privado de la Municipalidad de Paraná. Esto tiene que ver con un problema de acceso a la tierra en que se ven los vecinos y vecinas de la ciudad de Paraná y de todas las comunidades, y que no diferencia de ninguna gestión ni de tinte político, y que obliga y nos obliga a hacernos ecos de esa demanda para poder encontrar herramientas para paliar esta situación. Esta ordenanza, la 9603, se sancionó en el 2017,
se votó por unanimidad. En aquel momento, quienes éramos oposición a la gestión, acompañamos porque la entendíamos como una herramienta necesaria para poder paliar este flagelo, que a lo mejor no se le dio la preponderancia necesaria como para poder llegar a esta instancia con esta problemática mucho más solventada. Y bueno, indagando, investigando, llegamos al estudio de esta normativa que la verdad es sumamente interesante, que se puso en práctica por un decreto reglamentario y donde familias de la ciudad de Paraná pudieron ver el sueño cumplido de poder escriturar su espacio. Muchos de esos lugares donde muchas familias se ven empujadas, porque no es que quieran hacer un uso de aquellos espacios públicos, sino que no tienen otra alternativa. Y lo que es a lo mejor una situación momentánea o pasajera, termina siendo algo permanente donde desarrollan su familia, donde se desarrollan y se terminan formando barrios en muchos de estos predios. Entonces, nosotros venimos a plantear con esto y queremos dejar bien en claro que esto no constituye para nada un incentivo a la práctica de esto, sino todo lo contrario. Es regularizar lo que ha venido sucediendo hasta aquí para tener una determinación fidedigna de cuáles son los espacios que le quedan a la Municipalidad de Paraná para poder desarrollar una política pública estratégica con estos. También antepone la propia ordenanza original que no está incluido para aquellos espacios públicos que tienen una utilidad específica. Para esos espacios tampoco está direccionada esta normativa, y estos son dos puntos centrales que queremos dejar en claro, al igual que estos espacios también enmarca un tiempo de permanencia y de uso constante y permanente, y que solo tiene que ser para vivienda habitacional, que es un mínimo de haber ejercido esa posesión por 5 años. Es decir, que tampoco tiene que ver con lo que por allí vemos en la actualidad, lo cual yo rescato el accionar no solo de la Municipalidad de Paraná, sino también de la policía, que ha intervenido en muchos intentos de toma de tierra de forma muy pacífica, de forma dialoguista, y que han podido acordar con aquellas personas que desistan de esa situación. Esto viene a colaborar ínfimamente, porque esta demanda, el Estado siempre va a correr por detrás porque la demanda es estable y constante, y esto solo viene a contribuir humildemente en tratar de regularizar algunas situaciones que, producto de esa precariedad en esa posesión, tiene que ver con la forma de vida de esas personas y de esa familia. Muchas veces los materiales en los cuales construyen tienen que ver con esa incertidumbre de qué va a pasar con ellos. Esto tiene que ver con una visión mucho más amplia, y en uno de los proyectos que se va a votar sobre tabla hoy, todos quienes integramos la Comisión de Obra Pública mostramos en un proyecto que presentó el bloque de Juntos por el Cambio nuestra preocupación por esa situación que se venía dando, y manifestábamos en las modificaciones que planteamos que esto tiene que tener un abordaje integral y multidisciplinario, porque verlo solo con el lente de la legalidad puede ser que nos ampare la legalidad y la jurisprudencia, pero sin duda eso no va a ser justicia, porque aquí hay que abordarlo de forma social, hay que abordarlo con lo que ya ha venido sucediendo y regularizar esa situación. Así que nos parece una herramienta para reflotar, para trabajar en comisión, para hacer los aportes que haya que hacer, porque entendemos que es una cuestión sumamente compleja para hacer un abordaje serio de esta situación, pero para también mostrar actitud sobre estas cuestiones y sobre nuestra predisposición a tratarlo. Estas modificaciones que planteamos tienen que ver con blindar un poco los requisitos para poder acceder, para poder quitar del medio a muchos vivos
que tenemos que por allí poseen una vivienda y sin embargo tienen esto como una práctica metodológica, es decir, que lo ampliamos a que ningún familiar del grupo conviviente pueda tener otro inmueble o un beneficio para paliar la situación habitacional de quienes padecen esta situación. También planteamos plazos para que aquellos socios económicos en los cuales se vaya a producir la venta, porque eso también es otra cosa, muchas veces cuando uno escucha a familias que tienen que ver con este flagelo, manifiestan la intención de querer pagar porque eso mismo también los dignifica al hecho, porque esta demanda muchas veces de forma abusiva del mercado inmobiliario hace que sea inaccesible al poder comprar la tierra. Y esto tiene que ver también con esa cuestión de que no se estigmatiza a estas personas que están esperando que el Estado llegue y les regale todo, sino que quieren pagar y quieren ser dueños legítimos por medio de este proceso. Y el proyecto original también estipula cómo se va a hacer ese mecanismo y también es flexible a la hora de que si por medio de esos plazos que imponemos sobre el socio económico que debe expedir la Secretaría de Desarrollo Social certifican que no pueden acceder a este mecanismo, se va a buscar la flexibilidad de poder acordar. Y esto también le va a dar un instrumento al propio municipio para primero recaudar y segundo para poder ejercer ese dominio de la municipalidad con ese predio si no cumplen. Entonces, nos parece que es una herramienta sumamente interesante, le hacemos cambios para poder actualizarla, reavivarla y para poder generar una mayor equidad y justicia a la hora de su implementación. Tuvo buenos resultados, se entregaron escrituras y la idea es empezar a abordar esta problemática que nos interpela a todos, y que entendemos es necesario empezar a profundizar en ello. Muchísimas gracias, señora presidenta. Gracias, concejal Elisa. Tiene la palabra el concejal Rolandelli. La presidenta, desde nuestro bloque hemos estudiándolo a este nuevo proyecto que presenta el concejal Cáceres. Creemos que de lo bien que está la ordenanza que se sancionó en el 2017, la 9603, esta nueva reforma, esta ordenanza, creo que le trae un poco de frescura, un poco de modernidad, como bien dijo David, un poco de blindaje, y creo que es una muy buena herramienta para que la gente con este sistema, ya lo nos hemos expresado nosotros en la defensa de la propiedad privada, pero acá esto trae varios plazos para que la persona adquiera esta vivienda, como son los de 5 años, y creemos que en la comisión esta ordenanza va a traer buenas consecuencias para aquel ciudadano paranaense que no tiene su terreno, su vivienda. Así que celebramos estas modificaciones, con mucho gusto las vamos a discutir en la comisión que corresponda, y bueno, desde ya que apoyamos el ingreso in voce de esta modificación. Gracias, concejal Rolandelli. Concejal Avero. Gracias, señora presidenta. Como adelantaba el concejal Rolandelli, vamos a acompañar esta iniciativa. Creemos que la titularidad de la tierra da no solamente la seguridad jurídica, sino que también da acceso al crédito, da posibilidad de ser heredado. Simplemente hay unas cuestiones que seguramente se van a ser tratadas en comisión, viendo entre lo que es la ordenanza original sancionada en el año 2017, y que, como bien decía el concejal Cáceres, le dio acceso a muchas familias de nuestra ciudad la titularidad y le dio su escritura a través de escribanía municipal. Recuerdo que es haber entregado muchísimas escrituras. Creo que por ahí hay algunas cuestiones entre lo que es, la, como decía, la ordenanza original, la 9603,
que habla en el artículo 1 de del concepto de posesión precaria, y en la modificación se habla en los requisitos de lo que es buena fe. Creo que ahí hay una conceptualización que puede ser contradictoria desde el punto de vista jurídico, ya que la posesión precaria implica no tener ningún tipo de título, o si se tuvo en algún momento, este haya desaparecido, haya fenecido, se dice. En cambio, la buena fe, también desde el punto de vista jurídico, implica que el poseedor, desde psicológicamente piensa que el título que tiene es válido. Por ejemplo, si él piensa que adquirió el inmueble a través de un boleto de compra-venta, y que el que le vendió era el titular registral, y en realidad no lo era. Pero él piensa que tiene un justo título. Creo que, bueno, son cuestiones simplemente técnicas que se van a resolver seguramente, se van a resolver en comisión. Pero sí, celebramos y vamos a acompañar este proyecto. Gracias, señora presidenta. Gracias. Concejal Cáceres, tiene la palabra. Sí, señora presidenta, es verdad que a la hora de hacer las modificaciones que entendíamos pertinentes para este proyecto, también nos surgió esa duda o esa contrariedad que plantea el concejal Averos. Yo también me puse en comunicación con la concejal que fue autora de este proyecto, la concejal Elsa Salazar, la concejal mandato cumplido Elsa Salazar. Charlamos sobre el proyecto, le manifesté lo vigente que podía seguir estando esta herramienta como para contribuir a este flagelo. Y creo que en la narración del texto que ella plantea, ese punto donde en el artículo 1 habla de una posesión precaria, tiene que ver con ese sentido etimológico de la conjunción de esa frase, de que es un hecho jurídico que realmente lleva a cabo que una persona haga usufructo de un bien sin ser su dueño y gratuitamente. Eso está claro porque estas personas la mayoría de las veces no pueden negar esta situación. Pero esta cuestión de la buena fe que se usa mucho en los juicios de usucapión, que tiene que ver con esa posesión de muchos años en donde la persona ya se cree con derechos, más allá de que no haya habido una transacción económica o no haya un papel que así lo certifique, y aquí estamos por evaluar muchas situaciones que tienen que ver con esta realidad. Entonces, me parece que va a ser una linda charla y debate en comisión, que seguramente son cuestiones técnicas o que tienen que ver sobre el análisis de la interpretación jurídica, que muchas veces tienen que, cuando uno interpreta una norma legal, tiene que hacerlo desde el punto de vista del espíritu que el autor le quiso dar. Y creo que en la narración está más que clara el espíritu, pero está bueno poder debatirlo y que se preocupen y que nos ocupemos de esta situación. Muchísimas gracias, señor presidente. Gracias, concejal Cáceres. Para darle ingreso a este proyecto, entonces, ¿quién acompaña la moción? Concejal Mini, concejal Elizar. A consideración, entonces. Aprobado el ingreso del proyecto, se remite a la Comisión de Legislación e Interpretación y a la Comisión de Obras Públicas y Ordenamiento Urbano. Todos tienen una copia por escrito y en Secretaría también contamos con una copia. Socializarla antes, pero lo tienen al texto, y para los que no, tengo copias aquí también. Gracias, gracias, concejal Cáceres. Órdenes del día. Comisión de Cultura y Educación y de Equidad de Género e Igualdad de Oportunidades. Expediente HCD número 219/2020. Proyecto de ordenanza presentado por los concejales Mini, Fachelo Jerez, Ruberto y Farías, creando dentro de la radio pública municipal un espacio destinado a visibilizar cuestiones de género y diversidades. A consideración del cuerpo, entonces, el proyecto de ordenanza en general. Aprobado por unanimidad.
a consideración del cuerpo el proyecto de ordenanza en particular. Este proyecto tiene modificaciones, así que vamos a ir leyendo artículo por artículo previo a la votación. Artículo primero. Créase dentro de la radio pública municipal un programa destinado a visibilizar cuestiones vinculadas con la temática de mujeres, género y diversidad. Del programa participarán aquellas personas vinculadas con la temática mujer, género y diversidad para manifestar experiencias, conocimientos, información y cuestiones relacionadas con la temática. Además, se deberá otorgar un espacio publicitario destinado a visibilizar esta temática. A consideración del cuerpo, el artículo primero, aprobado por unanimidad. Artículo segundo. Créase un registro que dependerá de la dirección de la radio municipal, donde deberán inscribirse aquellas organizaciones sociales de mujer, diversidad y personas idóneas en la temática que no estén representadas por una organización social, con el fin de establecer un orden para la convocatoria de las mismas a la radio pública municipal. A consideración. Dicho registro deberá garantizar que en la columna se respete la pluralidad de voces. A tal fin participarán del espacio de manera intercalada. La actividad se desarrollará ad honorem. A consideración del cuerpo, el artículo segundo, aprobado por unanimidad. Artículo tercero. La autoridad de aplicación de la presente será la dirección de la radio municipal, dependiente de la Secretaría de Coordinación Estratégica de la Municipalidad de Paraná. A consideración del cuerpo, artículo tercero, aprobado por unanimidad. Artículo cuarto. La autoridad de aplicación será la encargada de controlar que dicha columna se realice. Caso contrario, deberá determinar en la reglamentación la sanción de la que será pasible el programa radial que no cumpla con dicho espacio. A consideración del cuerpo, artículo cuarto, aprobado por unanimidad. El artículo quinto es de forma, queda sancionada la presente ordenanza. Orden del día número 13, Comisión de Cultura y Educación. Expediente HCD número 292/2020. Proyecto de decreto presentado por la concejal Mini, declarando de interés educativo y cultural el concurso literario internacional de la Biblioteca Popular del Paraná, edición 2020. Este proyecto de decreto también sufrió modificaciones en la comisión, así que se le va a dar lectura previo a la votación. Artículo primero. Declárese de interés educativo y cultural el concurso literario internacional de la Biblioteca Popular del Paraná, edición 2020. Artículo segundo. Remítase copia del presente decreto a la Biblioteca Popular del Paraná. El artículo tercero es de forma. A consideración del cuerpo, el proyecto de decreto con las modificaciones leídas, aprobado por unanimidad. Expediente, orden del día número 14. Expediente HCD número 360/2020. Proyecto de ordenanza presentado por los concejales Elízar Graneto y Fachelo Jerez, nominando a la calle número 1414 en toda su extensión María de Lourdes Cura. Concejal Elízar tiene la palabra. Sí, una consulta, señora presidenta, para corregir María de Lourdes, digamos, por ahí dice Del, puede ser. Y es Del. Concejal Roberto tiene la palabra. El nombre correcto es María de Lourdes, sin la S, Cura. Concejal Roberto, para evitar cualquier duda, ¿es María de o del Lourdes? De. El error es la S. Leo la.
Para evitar dudas, leamos primero lo que es el dictamen de comisión y luego continuamos. Artículo primero. Designase con el nombre de María de Lourdes Curá a la calle número 1414, perpendicular a calle Gobernador Enrique Miura, entre las calles 1412 y Hernandarias de nuestra ciudad. Artículo segundo. El Departamento Ejecutivo adoptará las medidas pertinentes para la colocación de los carteles indicativos en los que figure el nombre mencionado en el artículo primero. Es correcto, entonces. Ahora sí, a consideración del cuerpo, el proyecto de ordenanza en general, aprobado por unanimidad. A consideración del cuerpo, el proyecto de ordenanza en particular. Leemos nuevamente los artículos para evitar cualquier confusión. Artículo primero. Designase con el nombre de María de Lourdes Curá a la calle número 1414, perpendicular a calle Gobernador Enrique Miura, entre las calles 1412 y Hernandarias de nuestra ciudad. A consideración del cuerpo, el artículo primero, aprobado por unanimidad. Artículo segundo. El Departamento Ejecutivo adoptará las medidas pertinentes para la colocación de los carteles indicativos en lo que figure el nombre mencionado en el artículo primero. A consideración del cuerpo, el artículo segundo, aprobado por unanimidad. El artículo tercero es de forma, queda sancionada la presente ordenanza. Orden del día número 15. Expediente HCD número 560/2019. Proyecto de ordenanza presentado por la concejala Acevedo designando el Aguaribay a la plaza ubicada en intermediaciones de las calles número 1346, 1653, 1344 y 1421 del barrio 20 de junio de nuestra ciudad. A consideración del cuerpo, el dictamen de la comisión disponía el archivo de esta ordenanza. A consideración del cuerpo, el archivo del proyecto, aprobado entonces, se archiva. Orden del día número 16. Expediente HCD número 561/2019. Proyecto de ordenanza presentado por la concejala Acevedo designando Magalí Jiménez a la cancha de fútbol ubicada en inmediaciones de las calles número 1346, 1653, 1344 y 1421 del barrio 20 de junio de nuestra ciudad. Al igual que el anterior, el dictamen dispone el archivo, a consideración del cuerpo, el archivo del expediente, aprobado entonces, se archiva. Orden del día número 17. Expediente HCD número 671/2019. Proyecto de ordenanza presentado por la concejal Cora, denominando afronterrianos, afronterrianas, a la calle 1346, perpendicular a Salvador Caputo de nuestra ciudad. A consideración también el archivo de este proyecto. Aprobado, se archiva. Orden del día número 18. Expediente HCD número 351/2020. Proyecto de ordenanza presentado por los concejales Mini y Elizar, creando el programa de saneamiento de barrios populares en el ámbito del municipio de Paraná. Concejal Mini tiene la palabra. Gracias, señora presidenta. Quiero destacar que la ciudad de Paraná actualmente cuenta con 54 barrios populares, según un registro realizado por el RENAVAP en el año 2018. A partir de la sanción de esta ordenanza que elaboramos con el concejal Sergio Elizar, el Departamento Ejecutivo Municipal va a contar con las herramientas para reconocer y restituir a estos lugares de la ciudadanía una sociedad más equitativa y más justa a la hora de realizar las acciones que la municipalidad debe llevar adelante. Quiero destacar el trabajo que realizamos en conjunto con el concejal, con la Subsecretaría de Integración Sociourbana, a cargo de Anabel Albornoz, quien además reconoció su lucha social que lleva en la ciudad de Paraná. Y además quiero destacar el trabajo articulado en cabeza de usted, señora presidenta, con el Secretario de Obras Públicas y el Secretario de Servicios Públicos. Nos pone muy contentos al concejal Elizar y a mí que esta ordenanza del día de hoy
se esté votando y agradezco el trabajo realizado en comisión. Gracias, concejal Mini. A consideración del cuerpo, entonces, el proyecto de ordenanza en general aprobado por unanimidad. Los artículos sufrieron modificaciones, así que vamos a ir leyendo previo a la votación. Artículo primero, creación del programa. Créase el programa de saneamiento de barrios populares en el ámbito del municipio de Paraná. A consideración del cuerpo, el artículo primero, aprobado por unanimidad. Artículo segundo, objeto. El presente programa tendrá como objeto coordinar acciones específicas de saneamiento para garantizar el acceso a servicios públicos esenciales que propicien una mejora en la calidad de vida de los ciudadanos y ciudadanas de los barrios populares de la ciudad de Paraná, censados por el Registro Nacional de Barrios Populares, RENAVAP, dependiente del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación. El fin es lograr el mejoramiento habitacional y saneamiento ambiental de los barrios populares, priorizando las situaciones de emergencia. A consideración del cuerpo, el artículo segundo, aprobado por unanimidad. Artículo tercero, conformación del equipo de coordinación y planificación. Las acciones establecidas en el presente programa deberán desarrollarse a través del equipo de coordinación y planificación que estará integrado por el secretario o secretaria de Obras Públicas, secretario o secretaria de Servicios Públicos y la subsecretaria o subsecretario de Integración Sociourbana. Las demandas de los barrios populares de la ciudad de Paraná que se enmarquen dentro de la presente ordenanza serán canalizadas a través de la subsecretaría de Integración Sociourbana. A consideración artículo tercero. Aprobado por unanimidad. Artículo cuarto. Objetivos del equipo de coordinación y planificación. Los objetivos generales serán elaboración de diagnósticos de los barrios populares a fin de determinar las posibilidades de mejora habitacional y saneamiento ambiental en estas zonas de Paraná. Determinar un orden de prelación de las intervenciones a realizar en cada uno de los barrios populares. Planificar la agenda a fin de atender la mayor cantidad de demandas posibles. Convocar a las otras secretarías del Departamento Ejecutivo Municipal y a través de ellas a quien corresponda, a fin de coordinar acciones competentes a sus facultades. A consideración del cuerpo artículo cuarto, aprobado por unanimidad. Artículo quinto, objetivos del programa. Serán objetivos del presente programa los siguientes. Desinfección y limpieza de zanjas, sumideros y pasillos linderos a los domicilios. Rehabilitación de la trama vial, limpieza, destape y desinfección de canales pluviales. Reparación de veredas y senderos peatonales. Relevamiento catastral de la trama urbana, nomenclatura de calles y espacios públicos. Relevamiento y mantenimiento de postes de alumbrado público en mal estado y en peligro de derrumbe. Fumigación y desmalezamiento de espacios públicos y de uso común, como por ejemplo canchas, plazas, playones deportivos, entre otros. Descacharrización y demás medidas preventivas que adopte el Departamento Ejecutivo Municipal para evitar la proliferación del mosquito de dengue, zika y chikungunya. Limpieza en zonas de obra y recolección de escombros. Colocación de estructuras en las paradas del Servicio de Transporte Urbano de Pasajeros. Implementación de campañas de concientización sobre la limpieza adecuada en hogares, otorgando productos de higiene personal y domiciliaria. Propender a la erradicación de los mini basurales radicados en estos barrios populares. Los presentes objetivos deberán ser gestionados a través de las áreas municipales correspondientes. Los mismos son meramente enunciativos y la autoridad de aplicación podrá modificarlos o anexar nuevos objetivos según los requerimientos de la ciudadanía paranaense. A consideración artículo quinto, aprobado por unanimidad. Artículo sexto, autoridad de aplicación. La autoridad de aplicación del presente programa será la Secretaría de Desarrollo Social a través de la Subsecretaría de Integración Sociourbana o aquella que en el futuro la reemplace. Sí. A consideración del cuerpo, artículo sexto, aprobado por unanimidad. Artículo séptimo, subcontratación de cooperativas para limpieza y mantenimiento. En el caso de ser necesario, la subcontratación se priorizará para el desarrollo de tareas de mejoras y saneamiento en los distintos barrios
a las cooperativas constituidas por los vecinos y vecinas en cada uno de ellos, con el fin de incentivar el trabajo local. A consideración del cuerpo, el artículo séptimo, aprobado por unanimidad. Artículo octavo, contratación a cooperativas. A los efectos de implementar lo expresado en el artículo precedente, la Secretaría de Servicios Públicos y o la Secretaría de Obras Públicas, o aquellas que en el futuro la reemplacen, realizarán la suscripción de los contratos con las diversas cooperativas que se conformen, según el procedimiento establecido en la normativa vigente, y serán la autoridad de aplicación en estos casos. A consideración del cuerpo, artículo octavo, aprobado por unanimidad. Artículo noveno, presupuesto. La autoridad de aplicación elevará a la Secretaría de Hacienda, Inversión, Empleo, Ciencia y Tecnología, o la que la reemplazare, un presupuesto anual de obras, mejoras e intervenciones en base a la planificación realizada por el equipo de coordinación y planificación en conjunto con los habitantes de los barrios populares, como se menciona en el artículo precedente. Dicho presupuesto se agregará al presupuesto general de la municipalidad para que sea aprobado junto con el resto de las partidas de gastos del año siguiente. A consideración del cuerpo, el artículo noveno, aprobado por unanimidad. Artículo décimo. Facúltese al Departamento Ejecutivo Municipal a reglamentar las condiciones que excedan el marco de la presente, con el fin de cumplimentar lo ordenado, garantizando la libre concurrencia de las cooperativas y la equidad en la designación o contratación. A consideración del cuerpo, artículo décimo, aprobado por unanimidad. Lo décimo primero es de forma, queda aprobada en general y en particular. Orden del día número 19. Expediente HCD número 370/2020. Proyecto de ordenanza remitido por el Departamento Ejecutivo Municipal, creando el Distrito del Conocimiento de la Ciudad de Paraná. Concejal Roberto tiene la palabra. Gracias, señora presidenta. Bueno, para hacer un poco de referencia al proyecto tan importante que hoy estamos por votar, el Distrito del Conocimiento, que es un enclave donde se promueve la erradicación de empresas que producen economía del conocimiento y industrias de base tecnológica, entre otras, sumadas a las nuevas que se podrán agregar cuando Nación saque la nueva ley de economía del conocimiento. Creo fundamental destacar algunas cosas, no quiero referirme al articulado puntualmente, sino en términos generales, ya que lo hemos tratado y se van a luego leer las modificaciones que se han hecho. Decir que el principal objetivo de la creación del Distrito del Conocimiento es justamente la llegada y el fomento de este tipo de empresas a nuestra ciudad. Destacar que hoy en nuestro país las empresas de economía del conocimiento, de base tecnológica, de biotecnología, todas las que estarían encuadradas en este proyecto, representan el 7% del trabajo formal en nuestro país. Y si bien el 7% puede no ser un número tan alto para algunas áreas, teniendo en cuenta que estas son industrias nuevas o empresas que se están empezando a desarrollar en nuestro país sobre todo, si bien hay algunas de larga data, este número de cantidad de empleados que hay a nivel país, que puede también significar un gran número para nuestra ciudad. Y el fin que se busca en un mediano y largo plazo es justamente contribuir al desarrollo de Paraná, de cambiar la matriz social y económica con nuevos tipos de producción de bienes justamente de la economía del conocimiento. La ordenanza plantea cómo se pretende llevar a cabo esto a través de la interacción y la sinergia de los privados, lo público, los entes gubernamentales, autárquicos y autónomos, las universidades e incluso el ente biprovincial del túnel subfluvial. Destacar lo distinto que va a tener este distrito, que va a estar en nuestra ciudad en relación a otros que existen en nuestro país,
que es primero su ubicación estratégica cercana a muchas universidades, aún de distintas ciudades, también de los centros de estudio e investigación, como son el CONICET y los polos tecnológicos. Bueno, y decir que este entorno que rodea al túnel subfluvial, que si bien se sabe que es un área protegida, está contemplada la protección del área, está contemplado también que las empresas que se radiquen conserven una gran cantidad del espacio verde que se encuentra allí, y también destacar que esto de tener espacios verdes, área de distensión, de esparcimiento, la posibilidad de que haya hotelería, lugares de gastronomía dentro del distrito como beneficios y servicios adicionales, va a posibilitar y a fomentar que más empresas se interesen por radicarse en nuestra ciudad. Por otro lado, decir que otro de los objetivos fundamentales es el de promover los planes de formación y las currículas escolares de formación técnica en cursos de capacitación, en programas universitarios, incluso de grado, de posgrado, para que se radiquen en el distrito universidades o escuelas técnicas con una currícula adaptada a los requerimientos de la economía del conocimiento para poder dar mano de obra calificada para lo que estas empresas necesitan. También me parece algo fundamental que las propias personas que están en Paraná sean capacitadas en esto para justamente que no se tenga que buscar mano de obra afuera. Si bien es un tipo de mano de obra específica, por supuesto, porque tiene que ver con la ciencia y la tecnología, de todas maneras es una forma de empleo. Además, destacar que el proyecto también busca, sobre todo en sus fundamentos, el potenciar los barrios que se encuentran alrededor del distrito y en el distrito, en los límites del distrito, justamente con esto, con los cursos de formación, integrar a los vecinos a que tomen como parte de su entorno de vida estas empresas que, por las características que tienen, no producen ningún tipo de alteración en la forma de vida de un ciudadano normal. Es decir, no son una industria o una agroindustria que no puede estar al lado de una vivienda o funcionando en un lugar que requiera estar aislado de zonas donde hay población. Así que bueno, y para cerrar, quiero destacar fundamentalmente el compromiso y el esfuerzo de las tres comisiones que trabajamos este proyecto: la Comisión de Hacienda, la Comisión de Ciencia y Tecnología y la Comisión de Obras Públicas, durante 2 meses en conjunto con el Ejecutivo, con los autores del proyecto y con la Subsecretaría de Ciencia y Tecnología del municipio, que en todo momento estuvieron no solo para explicarnos la importancia de este proyecto y la magnitud de la importancia del cambio que va a producir en nuestra ciudad, de la transformación que puede producir en nuestra ciudad, sino también para receptar todas nuestras propuestas, nuestras dudas, contestar nuestras inquietudes, celebrar el compromiso de todos los concejales que creo que han interactuado en las numerosas charlas que Germán Gatti puntualmente y su equipo dieron. Y nada más, señora presidenta. Gracias, concejal Ruberto. A consideración del cuerpo, entonces, el proyecto de ordenanza en general, aprobado por unanimidad. Este proyecto también ha sufrido modificaciones, así que vamos a ir leyendo cada artículo previo a la votación. Capítulo primero, Distrito del Conocimiento. Artículo primero, creación del enclave. Créase el enclave, el cual se denominará Distrito del Conocimiento de la Ciudad de Paraná, en adelante el distrito, comprendido dentro de los límites establecidos en el anexo primero, que forma parte de la presente y que se detallan a continuación. Límite norte, calle Augusto Bravar entre Avenida Ramírez y 3 de Febrero. 3 de Febrero entre Bravar y Puente sobre Arroyo Las Viejas. Puente sobre Arroyo Las Viejas, calle perimetral que bordea el dique del Club Náutico hasta Raúl Patricio Solanas. Prolongación de esta calle, línea divisoria entre Club Náutico y el área del túnel subfluvial hasta barrio privado Amarras del Sol. Línea perimetral que se extiende
de este a oeste y que divide el barrio privado Amarras del Sol con área del túnel subfluvial. Línea perimetral que divide al área del túnel subfluvial con camping UPCN hasta calle Ayacucho. Límite este, calle Ayacucho entre línea perimetral que divide al área del túnel subfluvial con camping UPCN hasta avenida José Hernández. Límite sur, avenida José Hernández entre Ayacucho y Francisco Soler. Antonio Crespo entre Francisco Soler y avenida Ramírez. Límite oeste, avenida Ramírez entre Antonio Crespo y Augusto Bravar. A consideración del cuerpo, el artículo primero, aprobado por unanimidad. Artículo segundo, definición. Entiéndase por distrito de conocimiento al fragmento urbano que, incluyendo diversos distritos urbanísticos, por sus particulares preexistencias y naturaleza, será ponderado como área de asiento de las actividades económicas que, mediante la incorporación, aplicación y adopción intensiva de conocimientos derivados de los avances de la ciencia y la tecnología, mejoran la producción de bienes y servicios, poniendo a la innovación y a las ideas de las personas como factor central de crecimiento, con el doble propósito de obtener sinergias integradoras para la actividad tecnológica y cualificar el fragmento urbano en que se asiente. A consideración, artículo segundo, aprobado por unanimidad. Artículo tercero, beneficiarios. Son beneficiarias de la política de fomento y promoción del distrito de conocimiento las personas humanas o jurídicas radicadas o que se radiquen en el distrito cuya actividad principal sean servicios basados en conocimiento, bioeconomía, nuevas tecnologías e industria 4.0 y la industria espacial a través de la realización de algunas de las siguientes actividades. A. Servicios basados en conocimiento, desarrollo de software, audiovisual, servicios profesionales, I+D y salud. B. Bioeconomía, biotecnología y biomasa. C. Nuevas tecnologías, industria 4.0, impresión 3D, robótica avanzada, internet de las cosas, inteligencia artificial, computación en la nube, simulación, big data, nanotecnología e I+D experimental. D. Industria espacial, satélites, partes y componentes, servicios asociados e infraestructura específica. Las actividades premencionadas son de carácter enumerativo y no taxativo. Se entiende que se desarrolla como actividad principal en el distrito alguna de las precedentemente enumeradas, cuando no menos de la mitad de la facturación total de la empresa radicada en el distrito proviene del ejercicio de las mismas. Aquellas empresas que estén inscriptas en el régimen de promoción de la economía del conocimiento en el marco de la Ley de Economía del Conocimiento número 27.506 y sus modificatorias, cumplirán automáticamente con este requisito. A consideración del cuerpo, artículo tercero, aprobado por unanimidad. Artículo cuarto, autodesarrollo. Los beneficios que surgen de la presente ordenanza no se aplican a autodesarrollo de servicios y productos, entendiéndose por tal el realizado por las empresas para uso propio por parte de sus titulares y o de personas vinculadas a ellos. Concejal Elisa tiene la palabra. No, dado digamos que no se alcanza a escuchar y más, podemos solicito la omisión de lectura. Creo que es un tema que ya se ha tratado en comisión, que lo hemos hablado entre todos, sabemos cuáles son las reformas y en virtud de esta manifestación acá en la puerta prácticamente es así posible escuchar lo que con mucha voluntad el doctor Pastor lo está leyendo o intentando leer. Coincido con lo que dice el concejal Elisa. A consideración entonces, apoyan la moción concejal Cáceres y concejal Graneto. A consideración la omisión de lectura, aprobado. Artículo cuarto. Artículo cuatro entonces, aprobado por unanimidad. A consideración artículo quinto, aprobado por unanimidad. Artículo sexto. A consideración, aprobado por unanimidad. Artículo séptimo. Aprobado por unanimidad. Artículo octavo. Aprobado por unanimidad. Artículo noveno. Aprobado por unanimidad. Artículo décimo. Aprobado por unanimidad. Artículo décimo primero. Aprobado por unanimidad. Artículo décimo segundo. Aprobado por unanimidad.
Artículo 13º. Aprobado por unanimidad. Artículo 14º. Aprobado por unanimidad. Artículo 15º. Aprobado por unanimidad. Artículo 16º. Aprobado por unanimidad. Artículo 17º. Aprobado por unanimidad. Artículo 18º. Aprobado por unanimidad. Artículo 19º. Aprobado por unanimidad. Artículo 20º. Aprobado por unanimidad. Artículo 21º. Aprobado por unanimidad. Artículo 22º. Aprobado por unanimidad. Artículo 23º. Aprobado por unanimidad. Artículo 24º. Aprobado por unanimidad. Artículo 25º. Aprobado por unanimidad. Artículo 26º. Aprobado por unanimidad. El artículo 27º es de forma, así que queda sancionada la presente ordenanza. Vamos a hacer un pequeño cuarto intermedio porque tenemos que tratar los proyectos sobre tablas, así nos organizamos y volvemos para continuar con la sesión.
Siendo las 12:26, con la presencia de 13 señores concejales, retomamos la sesión. Tiene la palabra la concejal Mini. Gracias, señora presidenta. Para solicitar el tratamiento en bloque de los proyectos de decreto que se tratan de declaraciones de interés que menciono a continuación. El expediente 432/2020, el expediente 431/2020 y el expediente 303/2020. Apoyan la moción de la concejal Mini, concejal Rolandelli y Elizar. A consideración entonces, la moción de tratamiento en bloque, aprobado. Expediente HCD 432/2020, expediente HCD 431/2020 y expediente HCD 303/2020. A consideración del cuerpo entonces, los tres proyectos de decreto anunciados, aprobados por unanimidad. Concejal Rolandelli tiene la palabra. Sí, señora presidenta, para solicitar la votación también en bloque de los proyectos de comunicación que voy a anunciar a continuación. Expediente 313/20, 339/20, 338/20, 501/20 y 514/20. Concejal Rolandelli, ¿puede repetir el segundo y el tercero de los expedientes? 313/20, 379/20. ¿Y el tercero? 438/20. Gracias. Apoyan la moción concejal Rolandelli, concejal Rodríguez Paulini y Elizar. A consideración entonces el tratamiento en bloque de estos proyectos. Aprobado. Expediente HCD número 313, expediente HCD número 379/2020, expediente HCD 438/2020, expediente HCD número 501/2020 y expediente HCD 514/2020. A consideración del cuerpo, los proyectos de comunicación enunciados, aprobados por unanimidad. Concejal de Sirbausa tiene la palabra. Gracias, señora presidenta. Para solicitar la omisión de lectura de los proyectos mencionados a continuación y que sea votado por bloque. Expediente 317/2020, expediente 364/2020, expediente 365/2020, expediente 366/2020, expediente 373/2020, expediente 375/2020, expediente 444/2020, expediente 478/2020, expediente 484/2020, expediente 355/2020, expediente 508/2020, expediente 510/2020 y el expediente 513/2020. Acompañan la moción concejal Ruberto y concejal Fachelo. A consideración el tratamiento en bloque de estos proyectos, aprobado. Proyecto de resolución, expediente HCD número 317/2020, expediente HCD número 364/2020, expediente HCD 365/2020, expediente HCD número 366/2020, expediente HCD número 373/2020, expediente HCD número 375/2020, expediente HCD número 444/2020, expediente HCD número 478/2020, expediente HCD número 484/2020, expediente HCD número 355/2020, expediente HCD número 508/2020, expediente HCD número 510/2020 y expediente HCD número 513/2020. A consideración del cuerpo, los proyectos de resolución enunciados por el secretario, aprobado por unanimidad.
expediente HCD número 465/2020, proyecto de comunicación mediante el cual se expresa la preocupación e intranquilidad del HCD ante las persistentes usurpaciones y o construcciones ilegales producidas en diversos inmuebles de la ciudad de Paraná. Concejal Elisa tiene la palabra. Para solicitar, señora presidenta, la omisión de lectura. La moción es apoyada por la concejal Farías y la concejal Roberto. A consideración la omisión de lectura, entonces, aprobado. A consideración del cuerpo, el proyecto de ordenanza en general. Perdón. Perdón, pensé que estábamos votando otro proyecto. Entonces, el proyecto tiene una modificación, así que vamos a darle lectura por secretaría. Se modifica el artículo segundo, expresar la necesidad de un abordaje integral de la problemática mencionada en el artículo primero. Ahora sí, a consideración del cuerpo el proyecto de comunicación, aprobado por unanimidad. Expediente HCD número 434/2020, dictamen correspondiente a proyecto de ordenanza presentado por el concejal Elízar, adhiriendo a la ley provincial número 10.410, que a su vez adhiere a la ley nacional número 27.118, de reparación histórica de la agricultura familiar para la construcción de una nueva ruralidad en la Argentina. A consideración del cuerpo, el proyecto de ordenanza en general, aprobado por unanimidad. La omisión de lectura, señora presidenta. Acompañan la moción concejal Farías y concejal Roberto. A consideración entonces la omisión de lectura. Aprobado. Artículo primero. A consideración. Aprobado por unanimidad. Artículo segundo. Aprobado por unanimidad. Artículo tercero. Aprobado por unanimidad. El artículo cuarto es de forma, queda sancionada la presente ordenanza. Expediente HCD número 299/2020. Dictamen con modificaciones correspondientes al proyecto de ordenanza presentado por los concejales Mini, Roberto, Fachelo Jerez y Farías, creando el programa municipal de prevención, concientización y sensibilización sobre la temática relacionada a mujeres, género y diversidad. Concejal Mini tiene la palabra. Señora Presidenta, para solicitar la omisión de lectura de los artículos. Acompañan la moción concejal Farías y concejal Graneto. A consideración entonces la omisión de lectura. Aprobado. A consideración del cuerpo, el proyecto de ordenanza en general. Aprobado por unanimidad. Artículo primero. A consideración, aprobado por unanimidad. Artículo segundo. Aprobado por unanimidad. Artículo tercero. Aprobado por unanimidad. Artículo cuarto. Aprobado por unanimidad. Artículo quinto. Aprobado por unanimidad. Artículo sexto. Aprobado por unanimidad. Artículo séptimo. Aprobado por unanimidad. El artículo octavo tuvo una modificación en la comisión. Artículo octavo. El Departamento Ejecutivo Municipal deberá realizar las adecuaciones presupuestarias pertinentes a la autoridad de aplicación a fin de que ésta ejecute el presente programa. A consideración del cuerpo, artículo octavo, con estas modificaciones, aprobado por unanimidad. Artículo noveno. A consideración, aprobado por unanimidad. El artículo décimo es de forma, queda sancionada la presente ordenanza. Dictamen correspondiente al proyecto de ordenanza presentado por los concejales Murador y Becaría, creando el registro municipal de donantes voluntarios de sangre de la ciudad de Paraná. Expediente HCD número 304/2020. Concejal Murador tiene la palabra.
Sí, para mocionar la omisión de lectura del proyecto. Acompañan la moción concejal Beccaria y concejal Rodríguez Paulín. A consideración la omisión de lectura. Aprobado. A consideración del cuerpo, entonces, el proyecto de ordenanza en general. Aprobado por unanimidad. A consideración del cuerpo, el proyecto de ordenanza en particular. Artículo primero. Aprobado por unanimidad. Artículo segundo. Aprobado por unanimidad. Artículo tercero. Aprobado por unanimidad. Artículo cuarto. Aprobado por unanimidad. Artículo quinto. Aprobado por unanimidad. Artículo sexto. Aprobado por unanimidad. Artículo séptimo. Aprobado por unanimidad. Artículo octavo. Aprobado por unanimidad. Artículo noveno. Aprobado por unanimidad. Artículo décimo. Aprobado por unanimidad. El artículo décimo primero es de forma, queda sancionada la presente ordenanza. Dictamen correspondiente a proyecto de ordenanza remitido por el Departamento Ejecutivo Municipal, aprobando y aceptando la donación sin cargo y a favor de la Municipalidad, el amanzanamiento, loteo, trazado de calles, ochavas y espacio de reserva de un inmueble propiedad del IAPB, ubicado en calle Salvador Caputo y calle pública número 1346, expediente HCD número 282/2020. A consideración del cuerpo, el proyecto de ordenanza en general. Aprobado. Concejal Elisa tiene la palabra. Presidenta, para solicitar la omisión de lectura. Acompañan la moción concejal Mini y concejal Farías. Aprobado entonces la omisión de lectura. A consideración el proyecto de ordenanza en particular. Artículo primero. Aprobado por unanimidad. Artículo segundo. Aprobado por unanimidad. Artículo tercero. Aprobado por unanimidad. El artículo cuarto es de forma, queda sancionada la presente ordenanza. Dictamen correspondiente a proyecto de ordenanza remitido por el Departamento Ejecutivo Municipal, facultando al Departamento Ejecutivo Municipal a recibir en donación a favor de la Municipalidad el predio propiedad de los señores Castro Fernando Gabriel y Emilio Alberto, ubicado en calle Yolanda Bartolelli, número 125. Expediente HCD número 335/2020. A consideración del cuerpo, el proyecto de ordenanza en general, aprobado por unanimidad. Concejal Mini tiene la palabra. La señora presidenta, para solicitar la omisión de lectura. Acompañan la moción, concejal Farías y Ruberto. A consideración la omisión de lectura, entonces, aprobado. Se pone a consideración del cuerpo el proyecto de ordenanza en particular. Artículo primero. Aprobado por unanimidad. Artículo segundo. Aprobado por unanimidad. El artículo tercero es de forma, queda sancionada la presente ordenanza. Dictamen correspondiente al proyecto de ordenanza remitido por el Departamento Ejecutivo Municipal, aprobando el trazado de calle en un inmueble ubicado en Santos Domínguez e Intendente Manuel Brugo, propiedad del señor Ivanovich José Ramón y de las señoras Marcos Susana e Ivanovich Isabel, y aceptando en donación sin cargo y a favor de la Municipalidad. Expediente HCD número 417/2020. A consideración del cuerpo, el proyecto de ordenanza en general, aprobado por unanimidad. Concejal Elisa tiene la palabra. Sí, señora presidenta, para solicitar la omisión de lectura. Acompañan la moción concejal Mini y Ruberto. A consideración la omisión de lectura, aprobada. A consideración del cuerpo, el proyecto de ordenanza en particular. Artículo primero. Aprobado por unanimidad. Artículo segundo. Aprobado por unanimidad. Artículo tercero.
Aprobado por unanimidad. El artículo cuarto es de forma, queda sancionada la presente ordenanza. Dictamen correspondiente al proyecto de ordenanza remitido por el Departamento Ejecutivo Municipal, aprobando el trazado de calle de un inmueble ubicado en Avenida Circunvalación José Hernández y Santiago Cavallo, propiedad de las señoras Angélica Lel y de Andrea Julieta y Nancy Ibarlín, y aceptando en donación sin cargo y a favor de la Municipalidad. Expediente HCD número 418/2020. A consideración del cuerpo, el proyecto de ordenanza en general, aprobado por unanimidad. Concejal Elizar tiene la palabra. Para solicitar la omisión de lectura. Acompañan la moción, concejal Mini Farías. A consideración la omisión de lectura, entonces. Aprobada. A consideración del cuerpo, el proyecto de ordenanza en particular. Artículo primero. Aprobado por unanimidad. Artículo segundo. Aprobado por unanimidad. Artículo tercero. Aprobado por unanimidad. El artículo cuarto es de forma, queda sancionada la presente ordenanza. Muy bien, entonces, siendo las 12:45 horas y habiéndose cumplido el objeto de la presente convocatoria, se da por finalizada la sesión y aprovecho para desearles a todas las madres que tengan un muy lindo día el domingo y que disfruten, aunque sea con la familia chiquita, pero que puedan pasar con sus afectos.